Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas tardes. George, Hola, ¿cómo buenas está tardes. ahí? Muy bien, George. Todo bien, todo bien. ¿Necesita que diga algo antes, George? No, ¿verdad? Pues algo como que. Que lo presente a usted, si quiere. No, 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 eso no es necesario. Perfecto. No, nada más, Sergio, Sí. que el formato que acordamos entre los ponentes es que haya una exposición de 20 minutos cada persona. Después de eso, una ronda de intercambios que pueden ser unos, no sé, unos 10, 20 minutos, y después al final abrir las preguntas, intervenciones al público. No sé si eso está bien para la organización o si preferirían otro tipo de formato. La organización suena como que está hablando con un ente metafísico, ¿verdad? Trascendente, George. Con la Costra Nostra. Hemos estado funcionando con que los ponentes presenten 20 minutos y luego los 10 minutos de cada uno se hace como un bloque de preguntas para todos. Pero se puede hacer 20 minutos y perfectamente. Y preguntas, digamos, acaba la ponencia, cada uno preguntas para esa persona. Y después la siguiente ponencia, ¿verdad? Y así, y al final hacer un bloque de preguntas. Lo que pasa es que el último que presente, ¿verdad? Vendrá el bloque de preguntas para él y para, ¿verdad? Y la discusión abierta. Ya, Pero sí. Ajá. Ok, no, puede no, es que. perfectamente funcionar Ajá. así. Ok. Sí, es que más bien lo que pensábamos era 20 minutos cada uno, ¿verdad? Cada una de las cuatro presentaciones. Después de eso, el intercambio, ¿verdad? Dentro de la mesa, y después abrir la discusión. Sí, como a usted le parezca, George. Ok, genial, Porque genial. finalmente es una mesa más que un bloque. Hemos estado funcionando así con los bloques, digamos. Con las mesas puede alterarse el orden, no hay problema. Lo que veo es que está Omar, ¿qué tal? ¿Todo bien? Falta Emanuel, ¿Todo bien, Carol. Sergio? Bien, Sí, gracias. Emanuel comenzaba, ya está por llegar. Carol y Félix. Ajá, Alejandro. De, bueno, todavía no son las cuatro, Eso sí, entonces. la organización, George, no va a permitir que dos gatos presenten la mesa. Se fue, George, Yo no escucho nada. creo que sería más presentable que la otra opción. A veces Lo ya no más sé. presentable es que la otra opción. Muy bien, George, muy bien. Ay, ay. Andrés, ¿cómo va con todo? ¿Ya Está todo está lista listo, la Sergio. Cuando colección? ustedes digan, iniciamos. Bueno, cuando George diga. Ya, bueno, démosle un chancecito para que se conecte Emanuel, que era el primero. Sabemos, demos 2 minutos, 2, 3 minutos. Bien. Una pregunta, George. Sí. ¿Giovanna le dijo algo más? No, estaba, me pareció que estaba como, no sé, como bien. O sea, me Bueno, preguntó que quién era el director del INIF. Le dije que Sergio Rojas y a pesar de todo no frunció el ceño ni nada. No. Estaba medio, entonces. no, como, que qué bien. Ah, bueno. Ya, porque ya se le mandó la carta. Sí. Ah, ok. Se la mandamos, se fue el miércoles, creo. El miércoles o ayer por la mañana. Ya yo ni Okay, sé. okay.
Ok, vamos a ver, está Alejandro. No, me está diciendo que tiene problemas de conexión. Lo que podría, ¿quién tiene problemas? ¿Emanuel? Emanuel. ¿Y Carol ya está? No, no está. ¿Carol ya llegó? Sí, aquí estoy. Ajá. Ah, Carol, ¿qué tal? Buena vida, profe, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿y usted? Bien, bien, aquí vamos. Me alegra. Y falta Félix. Bueno, lo que podríamos hacer, George, es... No, Alejandro ya está. Está, ah, o sea, sí, ahí está, lo vi, ya lo vi. Excepto Emanuel, que era el primero. Pues lo que podría, sí. No sé si lo esperamos o altera el orden de la mesa, no sé. Pues creo que podemos alterarlo. Vamos a ver. Dice que ya casi se conecta, pero igual, si se empieza con la presentación, le da tiempo. Ok. Esperémoslo, entonces. Suceder, o sea, lo peor que puede suceder, que no sería terrible, es que no se conecte a tiempo y pues entonces comenzaríamos con la siguiente exposición, ¿verdad? Que era de Omar, precisamente. En el orden. Ok, entonces sí, hagamos eso. Voy a presentar entonces la mesa rápidamente. George, permítame un minuto entonces para volver a listarlo todo. Un segundo. Ok. Igual es que las ponencias en el programa aparecían a las 4 de la tarde la mesa, pero la primer ponencia, la de Manuel, a las 4:30, ¿verdad? Creo que fue un error eso. Ajá. Bueno, pero sí, de ahí sí. La mesa sí aparece a las 4. Uh-huh. Es decir, que George debería hablar media hora. Te voy a decepcionar. ¿Puedes adelantar la de Engels de mañana? No, es el lunes. Ah, el lunes. Sí. Hoy es viernes. Omar, no, somos fanáticos, pero no tanto. Todos los días se filosofa un rato. Eso sí. Bueno. Ahora sí, George, si están listos. Ok. Bueno. Estamos. Comenzamos, Andrés. Listo. Ok, bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá de nuevo en estas jornadas del instituto, en esta modalidad pues un poco, bueno, novedosa, ¿verdad? Y vamos entonces a tener la mesa redonda sobre Marx y la crítica ecosocialista del capital. Vamos a tener entonces 4 exposiciones muy interesantes, muy, muy actuales, con temas y con lecturas muy, pues, muy al corriente de lo que se está discutiendo en esta rama a nivel mundial. Y voy entonces a hacer una breve introducción acerca del tema. Dice lo siguiente. Recientemente, en su extenso balance sobre Marx y el marxismo, el historiador Gregory Cleese ha afirmado que Marx resulta, entre comillas, evidentemente obsoleto respecto a los problemas ambientales. El siglo XXI indica se encamina más hacia el desastre ecológico que hacia la crisis capitalista, de modo que el colapso civilizatorio se vuelve cada vez más posible. Para Cleese, Marx está necesariamente relacionado con las ideas de progreso, crecimiento y desarrollo, y su único aporte en cuanto al tema ecológico sería el haber indicado el carácter ambientalmente destructivo del capitalismo. Esta observación no es marginal en el balance de este historiador sobre Marx. La argumenta en el penúltimo párrafo de las que podemos considerar las conclusiones de su libro tituladas Marxismo para el siglo XXI. Si bien este juicio, y como veremos más adelante, resulta hoy en día a todas luces errado, es representativo de una interpretación muy arraigada. Esta interpretación presenta a Marx como un entusiasta de la dominación de la naturaleza en nombre de la liberación de las fuerzas productivas de la sociedad industrial. Algunos discursos ambientalistas a partir de la década de 1990 han caracterizado a este Marx como prometeico, entendiendo este término como una posición según la cual el ingenio humano puede ampliar los límites que la naturaleza le impone, a través de nuevas tecnologías y la sustitución de recursos agotados.
En otras palabras, según tales discursos, ser prometeico es considerar que los límites de la naturaleza son infinitamente flexibles frente a la acción humana. Esta interpretación del Marx prometeico ha tenido adherentes y detractores entre quienes se han considerado marxistas. Desde la valoración positiva, además de la versión desarrollista, del marxismo-leninismo, resalta el Marx modernista descrito por Marshall Berman en Todo lo sólido se desvanece en el aire. Sería aquel Marx que busca destruir las relaciones tradicionales que sujetan a los seres humanos a dominaciones de toda índole. Al ser la naturaleza uno de los límites a la capacidad de acción de los seres humanos, no sería más que un obstáculo que deberá ser sometido a la voluntad humana mediante el progreso científico y tecnológico. Es fundamentalmente el Marx del manifiesto. Los detractores del Marx prometeico, por su parte, han asumido una visión menos heroica. Entre los clásicos de esta línea crítica encontramos al Baudrillard de la primera mitad de los años 70, cuyo libro El espejo de la producción influyó grandemente en la construcción de la imagen de Marx como productivista y desarrollista, así como en su crítica. Por su parte, el importante estudio de Alfred Schmidt, El concepto de naturaleza en Marx, sostuvo que en su madurez Marx optó por el dominio de la naturaleza, viéndola como un obstáculo a la libertad humana. Con ello, lo enmarcaba en la racionalidad instrumental criticada por sus maestros Adorno y Horkheimer. Desde estas perspectivas, se daba por descontado, pues, que la teoría de Marx no tenía nada que aportar a la defensa de los ecosistemas. Pero más allá de las interpretaciones generales sobre Marx, las lecturas de su obra, centrada específicamente en los temas ambientales, han tenido una trayectoria mucho más matizada. Foster y Burkett, dos de los más importantes teóricos actuales del marxismo ecológico, proponen una periodización en tres etapas sobre la teoría ecosocialista. La primera etapa se da entre la década de 1960 y principios de los 1980, iniciando cuando diversos autores empezaron a vincular textos de Marx, Engels y Lenin con la naciente teoría ambientalista para formular sus críticas ecológicas al capitalismo. Mesaros, Paul Suisi, Marcuse, Richard Levins y Richard Lewontin participaron, entre otros, en esta primera oleada. Pero a fines de los 1970, con el surgimiento de ideas neomalthusianas en el movimiento ambientalista, empezó una tendencia a ver al marxismo como opuesto al ambientalismo. Se consideraba entonces que era necesario, entre comillas, hacer verde al marxismo mediante la crítica de las supuestas insuficiencias ecológicas de Marx y el socialismo histórico, y mediante la inserción de algunos elementos marxistas en una teoría verde predominantemente neomalthusiana. Fue el caso de los esfuerzos en aquellos tiempos de autores como Daniel Ben Said, Ted Benton, Michael Lobby, Ariel Salé y Joan Martínez Alier. La segunda etapa aparece a fines de los años 1990 en oposición a esta crítica y se basó en una nueva y más profunda lectura de los textos de Marx y Engels. De allí surgió propiamente el marxismo ecológico, que ha aportado elementos indispensables, para la crítica ecológica del capital, y según el cual Marx sostuvo la tesis de que las crisis ecológicas eran causadas por el capitalismo, pero que no podían ser reducidas a su lógica interna. Según Foster y Burkett, cito, implícitamente Marx adoptó un entramado de costos sociales en el que los efectos del sistema eran externalizados hacia la sociedad y la naturaleza, con el resultado de que las contradicciones ecológicas podrían crecer acumulativamente a la vez que quedan fuera de los registros de crecimiento económico del sistema y por tanto se vuelven socialmente invisibles. Cierro la cita. Finalmente, la tercera etapa del ecosocialismo consistiría en lo fundamental en la adopción y puesta en práctica de la teoría de la segunda etapa. De allí han surgido aplicaciones en la teorización de problemas tales como el metabolismo del carbono, la justicia ambiental de género, la ecología marina, la dependencia de fertilizantes de nitrógeno y el imperialismo ecológico, entre otros. Naomi Klein es una de las figuras más conocidas de esta etapa, merced a sus importantes trabajos sobre combustibles fósiles.
Las exposiciones de esta mesa se enmarcan entonces en las discusiones y desarrollos de las dos más recientes etapas, según esta periodización de Foster y Workett. Y pues bueno, le voy a dejar entonces la palabra a los compañeros y compañera que me acompañan en la mesa. Y bueno, pues dicho sea además muy coincidentemente, lamentablemente, con toda esta situación de la pesca de arrastre que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, por ahí está Emanuel. Aquí estoy, sí. Ah, ok, bueno, entonces, entonces vamos a comenzar con el compañero Emanuel, que es estudiante de la maestría en filosofía, ¿verdad? Y además es profesor en Occidente, ¿me equivoco? Así es. Ok, así en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, muchas gracias y por favor, adelante. Bueno, buenas tardes. Disculpas por los problemas técnicos. Y entonces vamos a empezar con... el tema mío, voy a compartir pantalla, está la opción de compartir pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. Y voy a empezar entonces con el tema que desarrollé el ensayo final del curso, sobre el debate entre John Bellamy Foster, Jason Moore y Kohei Saito sobre la factura pública en Marx. Para iniciar, podemos decir que la teoría del valor de Marx no debe ser entendida como de una manera limitada, ¿verdad? Como si solo se estuviera acotada a la lucha de clases. La teoría del valor no es simplemente una herramienta para divulgar los intereses la explotación de los trabajadores, sino que más bien también es útil para comprender la particular constitución capitalista del metabolismo entre los seres humanos y la naturaleza. En otras palabras, esta nos da el fundamento metodológico para analizar cómo la penetración del poder reificado del capital en múltiples esferas transforma y destruye tanto a la sociedad como a la naturaleza. Marx escribe en El Capital, en el capítulo 1, que el trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el ser humano media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre, dice Marx, se enfrenta entonces a la materia natural misma como un poder natural. Marx entonces no solamente se enfocó en los temas relativos al trabajo, más bien sus análisis se centraron en la contradicción entre el valor y sus condiciones de fondo. De esta manera, entonces, nos dio un marco teórico para entender cómo los elementos excluidos de la producción son utilizados para maximizar la ganancia. El concepto de metabolismo en Marx, entonces, es central, ¿verdad?, para entender este tema que desarrollaremos sobre el marxismo ecológico, ¿verdad? Aunque las conexiones teóricas e intelectuales de Darwin y Marx han sido abordadas con cierta frecuencia por historiadores de la ciencia o algunos sociólogos marxistas como Foster, debemos a Alfred Schmidt lo que ha resultado una revelación crucial. Marx no solamente había leído extensamente a los naturalistas de su época, sino que también había abrevado de un autor clave, el holandés Moleschott, el tema o el concepto de metabolismo. Y precisamente Marx recupera de él el término como tal y lo incorpora a sus análisis sobre la naturaleza. Marx extrajo originalmente este concepto de metabolismo universal de la naturaleza y su relación con la reproducción social y ecológica del trabajo de su amigo, como ya decía, y camarada Roland Daniels. Y ahora bien, a partir de esas ideas, Foster, uno de los autores en los que me centraré para hacer el análisis del metabolismo de Marx, desarrolla la teoría de la fractura metabólica, partiendo de una frase encontrada precisamente en El Capital de Marx, donde evoca una brecha irreparable
en la continuidad del metabolismo social. Marx habla sobre que la gran propiedad del suelo reduce a la población agrícola a un mínimo en constante disminución, oponiéndole a su población industrial en constante aumento, hacinada en las ciudades. De este modo engendra condiciones que provocan un desgarramiento insanable en la continuidad del metabolismo social, prescrito por las leyes naturales de la vida. En el párrafo anterior, como observamos, entonces, Marx argumenta que el advenimiento del capitalismo industrial en Inglaterra del siglo XIX y la migración continua de poblaciones desde el campo hacia las ciudades implicó una modificación irreversible de los patrones de intercambio de materiales previamente establecidos entre sociedad y naturaleza. Marx sostiene entonces, partiendo de este punto, que esta modificación fue la causa de la pérdida marcada de la fertilidad de los suelos observada en la primera mitad del siglo XIX. Para Foster, la pérdida de productividad del suelo a raíz del advenimiento de la agricultura capitalista fue la principal crisis ecológica en tiempo de Marx. Según él, construir una teoría de las crisis ecológicas del capitalismo alrededor del concepto de fertilidad ecológica puede ser muy útil y relevante para analizar las crisis ecológicas actuales. Con ese concepto, Foster entonces tiene como objetivo, formulado en uno de los libros capitales en este sentido que se llama Ecología de Marx, extender el materialismo histórico al dominio de la naturaleza. En este sentido, entonces, este materialismo extendido es un intento por sintetizar materialismo histórico y ecología. Y este se puede ver como un nuevo esfuerzo o como una contribución al esfuerzo de construcción de una teoría ecomarxista. Foster realiza una reconstrucción sistemática de la teoría de la fractura metabólica en Marx. Y, estructurado en el pensamiento de Marx, podemos ver, según Foster, una crítica ecológica del capitalismo. E incluso pretende que la concepción del mundo de Marx es una concepción estrictamente ecológica. Ahora bien, al contrario del concepto de fractura metabólica, el de metabolismo está ampliamente presente a lo largo de toda la obra de Marx, y una teoría ecomarxista no puede dejar de considerar su relevancia. Y en la sección siguiente, precisamente, este concepto de fractura metabólica es sumamente importante para la polémica que se establece con Jason Moore. Jason Moore, que es un historiador ambiental muy importante en estas líneas de ecomarxismo o de marxismo ecológico, plantea que las implicaciones más profundas de la fractura metabólica como teoría de la crisis ecológica tienen que ver más estrictamente con el entendimiento del capitalismo como sistema de organización social insostenible y la necesidad que tiene este sistema de buscar nuevas fronteras, expandiéndose geográficamente. Esta tendencia conlleva sucesiones de olas de desarrollo capitalista, nuevas relaciones ciudad-campo, así como nuevos medios de explotar la tierra y el trabajador. Para Jason Moore, el concepto de Foster es útil porque ayuda a explicar no solamente las transiciones dentro del capitalismo, sino también las transiciones de un sistema histórico a otro. No solamente existe una fractura metabólica en general, también existe una sucesión de fracturas que corresponden y hacen posible las diferentes etapas sucesivas del capitalismo global. Sin embargo, Moore, en trabajos posteriores, rechaza al considerar la fractura metabólica como un postulado falseable que requiere evidencias cuantitativas en su concreción. Por el contrario, Moore tiende a favorecer la dimensión metodológica del concepto y propone la fractura metabólica concebida solamente como un momento de la ruptura de los ciclos naturales e intenta resaltar para describir los momentos de la crisis en el marco de una teoría materialista histórica ecológica. Para Moore, el enfoque de Foster de una ruptura metabólica cae en un dualismo cartesiano, que precisamente según él pierde el carácter dialéctico. Por eso propone pasar de la fractura metabólica al cambio metabólico. Y Moore también crea, digamos, falsa la estructura del, por decirlo así, de la fractura metabólica de Foster al sostener que es un postulado, ¿verdad?, que no comprende la estructura total de la relación del ser humano con la naturaleza. Para Moore, los seres humanos constantemente trabajan sobre la naturaleza, producen y consumen para vivir en el planeta. Este constituye entonces un simple hecho fisiológico. Sin embargo, el trabajo humano es diferente en virtud de que su relación con la naturaleza es consciente
y teleológica, de manera que este trabajo humano transforma constantemente e inventa nuevos medios de producción con el objeto de satisfacer sus deseos en expansión. El trabajo humano no opera, por supuesto, de manera arbitraria, sino que se encuentra restringido por variadas condiciones materiales de naturaleza externa. Obviamente, ¿verdad? Los seres humanos producen como parte de la naturaleza y sus actividades se encuentran enlazadas con la naturaleza extrahumana, que es un concepto que utiliza mucho Moore en sus textos. Sin embargo, la cuestión importante es cómo este metabolismo entre humanidad y naturaleza opera bajo las condiciones de producción del modelo capitalista. Para Moore, entonces, el concepto de metabolismo de Marx no es tan importante porque él parte, por decirlo así, de un modelo monista donde el ser humano no se separa de toda la naturaleza, sino que cae en una suerte de monismo en la relación con la naturaleza. Porque para Moore, el proceso interdependiente de metabolismo social se ha transformado en el metabolismo de naturaleza y sociedad. Por lo tanto, el metabolismo como fractura ha llegado a ser una metáfora de la separación basada en los flujos materiales entre naturaleza y sociedad. Por lo tanto, el metabolismo de naturaleza y sociedad es la formulación de Foster, puesto que esto parece como si Foster hubiera creado una comprensión dualista del metabolismo en favor de un concepto de fractura metabólica, distorsionando el concepto original de Marx, que en efecto no cae en este dualismo entre naturaleza y sociedad. Y según Marx, ¿verdad?, la propiedad de la tierra a gran escala reduce la población agrícola a un mínimo constantemente decreciente, confrontando con un constante crecimiento de la población industrial conglomerada en vastos pueblos. De esta manera produce las condiciones en que provocan una fractura irreparable en el proceso interdependiente entre el metabolismo social y el natural prescrito por las leyes naturales del suelo. Pero este pasaje que muestra Moore, precisamente arbitrariamente, según mi percepción, corta la oración original de Marx en favor de un entendimiento monista del capitalismo en la red de la vida, a pesar de que Marx explícitamente haya subrayado una irreparable fractura en el proceso interdependiente entre el metabolismo social y natural. Entonces, la pregunta que cabe hacer es si Marx, ¿verdad?, cayó también en una cartesiana por error, según lo planteado por Moore. Entonces, cuando Marx describe la situación en términos dualistas, no lo hace porque cae de manera equivocada en un dualismo cartesiano, sino más bien porque las relaciones sociales ejercen un particular y único poder social en la realidad, el cual ha llegado a ser objeto independiente de la investigación científica. En este contexto es digno de recalcar que después de dedicarse a la filosofía de Feuerbach, Marx claramente dice que su análisis es materialista, necesita comenzar desde el problema del trabajo en tanto único acto humano de producción. Y en ese sentido, Foster afirma que Moore reduce la interrupción del sistema de la tierra del capitalismo a problemas para la economía capitalista. Mientras que Moore muestra cuán íntimamente están relacionados estos dos momentos, como todos los esfuerzos del capital por resolver sus problemas, históricamente y en forma aguda, la crisis conduce inexorablemente a esa interrupción. Foster le atribuye a Marx entonces la opinión de que los problemas ecológicos se reducen a el grifo o problema de recursos para el capitalismo, minimizando en mayor del sumidero. Es decir, cómo el capitalismo degrada, interrumpe todo el sistema de la tierra, impone sus desechos en él. Y para resolver este conflicto entre Moore y Saito, aparece uno de los grandes históricos del ecomarxismo que se llama Kohei Saito, y precisamente hace una crítica muy importante de la posición de Moore. Y literalmente Saito nos dice en un texto que se llama Ecosocialismo, que la categoría de trabajo es central para la teoría del metabolismo de Marx. El factor decisivo para el desarrollo del capitalismo es, de acuerdo con el esquema de Moore, no la explotación del trabajo que produce valor, sino la apropiación del trabajo y pago de la naturaleza. Moore reduce entonces la mercancía de fuerza de trabajo a un mero componente de lo que Moore llama los four chips, lo cual solo cuenta en tanto costo para la producción. Como resultado de anterior, la determinación capitalista formal de trabajo en tanto trabajo privado y trabajo asalariado
no puede ser aprendida de manera apropiada. ¿Qué consecuencia entonces teórica tiene esta negación de trabajo tal como es apuntada por el proyecto de Moore? Bueno, como señala entonces Saito, es necesario deducir las formas económicas en su pureza en tanto principio organizativo del mundo material, y de lo contrario, entonces es prácticamente imposible comprender cómo el acto del proceso de acumulación capitalista se desarrolla a partir de o a través de la naturaleza. Es en este sentido que, si bien el metabolismo entre los seres humanos y la naturaleza es monista desde una perspectiva material, la crítica de Marx como método es dualista, ya que las formas económicas son independientes con respecto del mundo material. Por lo tanto, el análisis de Marx es bastante consistente según la perspectiva de Moore. Luego de desarrollar una serie de categorías económicas puramente sociales, investiga cómo el proceso de producción material se encuentra subsumido y subyugado al concepto de la primacía del valor. Entonces, ya para ir cerrando, podemos establecer como conclusiones que hay muchos autores que trabajan este asunto de la fractura metabólica y esta relación entre el concepto de valor en Marx y la naturaleza, y precisamente relacionan la noción de fractura metabólica en Marx. Tenemos a Connor, ¿verdad? Como mencioné, también tenemos a Neil Smith, a Harvey o a Alma Albater. Y la conclusión general que podemos sacar es que el régimen capitalista no solo incluye la naturaleza, sino que también la subordina a los designios de la producción del plusvalor. Como respuesta a la crisis ecológica causada por el capitalismo, surge un movimiento político que pretende reformular entonces esta visión tradicional del capitalismo con una visión prometeica. Podemos decir entonces que son muchos los nombres y probablemente hayamos incurrido en omisiones importantes, pero en este caso estaríamos más cerca aún de comprobar que no hay tal divorcio entre el marxismo y la ecología, por lo que podemos afirmar que en Marx se esgrimía ya una visión ambientalista, una visión que tomaba en cuenta los análisis ecológicos, al contrario de muchas lecturas prometeicas y productivistas del pensamiento marciano que generalmente se dieron en el siglo pasado por una pésima lectura productivista de el estalinismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Muy, muy apegado al tiempo. Eso deja que vayamos a tener un poco más de tiempo de intercambio. Entonces, bueno, vamos a proseguir con la exposición de Omar Herrera. Omar es estudiante también de la maestría en filosofía. Y bueno, pues por favor, adelante. Perfecto, muchísimas gracias, George, compañeros, y gracias a George por la iniciativa de hacer esta mesa después del semestre de trabajo que tuvimos juntos en este tema. Es muy valioso, y creo, además de cómo cerraste tu presentación con el tema de la pesca de arrastre, pues vale mucho la pena discutir estos temas por su actualidad y porque los escenarios que se pueden venir a nivel mundial en Costa Rica, específicamente después del COVID, podrían generar pues un retroceso bastante importante a nivel ambiental, y creo que Costa Rica en esa línea se está vendiendo, ¿no?, como una especie de laboratorio ecológico, como un lugar de ecoturismo y demás, con las consecuencias eventualmente que eso implique, ¿verdad?, en beneficio siempre de algunos pocos en especial. Mi presentación la he titulado Ecología Política y Crítica del Estado Capitalista de Marx y Engels. Yo compartiré a modo de lectura la introducción y lanzaré algunas líneas sobre lo que quiero conversar con ustedes y sobre lo cual me encantaría que después pudiéramos hacer una discusión. Entonces comienzo. Los esfuerzos producidos en las últimas décadas desde el proyecto de las obras completas de Marx y Engels nos ha demostrado no solo el carácter inacabado y abierto a la crítica de ambos autores, sino la apertura de un amplísimo horizonte de campos y problemas que requieren la atención de múltiples nuevas investigaciones. Mi ponencia se encuentra en uno de estos campos, la construcción de una ecología política en el pensamiento de Marx y Engels. Aunque Foster en el año 2018 reseñó la fertilidad de múltiples campos de investigación que han despuntado en el marxismo, también mencionó que las investigaciones sobre el Estado capitalista formaban parte de las lagunas notables, abro esto entre comillas, que esta regeneración ha presentado.
Considero que dicha afirmación es imprecisa, pues hoy contamos con trabajos de importante relevancia en el campo de las investigaciones sobre el Estado capitalista, especialmente la obra del sociólogo inglés Robert Jessop y su enfoque estratégico relacional, deudor de los trabajos realizados por Antonio Gramsci y por Nikos Poulantzas. Ahora bien, el propio Robert Jessop ha reconocido en los últimos años que la crítica radical de la ecología política como base para una adecuada crítica de la economía política sigue siendo un tema pendiente de desarrollar por él. De esta forma, a través de una relectura de la crítica de la economía política de Marx y de los trabajos de Engels, pretendo posicionar las bases de una ecología política que vincule dos de los programas de investigación marxista contemporánea más fértiles que hay en sus desarrollos: el ecosocialismo fundado por Paul Burkett y John Bellamy Foster, que sería el ecosocialismo de tercera etapa, y el enfoque estratégico relacional de Robert Jessop. Quisiera aclarar aquí que no significa que no existen otras ecologías políticas con otros tipos de enfoque o de referencias teóricas. Lo que pretendo yo aquí colocar son algunas líneas base para tratar de pensar una ecología política que sintetice a ambos programas de investigación. Entendiendo aquí por ecología política, siguiendo las ideas de Jessop, un enfoque que visualiza y posiciona el rol primario que desempeña el medio ambiente o la naturaleza en las relaciones y luchas económicas, políticas e ideológicas, brindando una adecuada comprensión de las relaciones orgánicas entre el capital y la naturaleza, donde el Estado desempeña un papel fundamental para el sostenimiento y desarrollo de dicha relación en las sociedades capitalistas. Y de esta forma yo voy a hablar sobre tres ejes puntualmente: la expropiación del campesinado en los centros capitalistas europeos, colonial. Esto no significa que los tres campos agoten la cuestión de una ecología política marxista, pero nos van a servir el día de hoy como un punto de partida. Respecto del problema de la expropiación del campesinado, en un texto conjunto que desarrollan Paul Burkett y John Bellamy Foster, que se llama Marx and the Earth, ambos reconstruyen una serie de críticas que se le adjudican a la obra de Marx y Engels como un pensamiento antiecologista. Se encargan de desmontarlas, pero puntualmente me interesa una que realiza el ecologista Daniel Tanuro respecto de plantear que Marx es antiecologista porque el conocimiento de los campesinos, y lo extiende al de los pueblos indígenas, no ocuparía ningún lugar fundamental en una sociedad socialista, bueno, de transición, o en una sociedad comunista, y que por el contrario, el único conocimiento válido a nivel agrario sería el científico. Y esto además trata de sostenerse, por ejemplo, en comentarios como los que hace Marx de que los campesinos son estúpidos o son idiotas, y ese tipo de palabras que aparecen en ocasiones en sus textos. Ambos autores, tanto Paul Burkett como John Bellamy Foster, refutan con una enorme facilidad la crítica de Daniel Tanuro, primero porque confunde, digamos, eventualmente dónde es que Marx coloca los conceptos de estúpido, de idiota en los campesinos, porque lo que está más bien es criticando cómo la fractura entre la ciudad y el campo provoca que el campesinado esté más distanciado de los medios culturales y de los bienes culturales que se concentran en la ciudad, y que por eso hay su rezago, su eventual rezago cultural en el desarrollo de las sociedades modernas. Y por el otro lado, que en ningún momento Marx desestima el conocimiento de los campesinos o de los pueblos indígenas, como subalternizándolo, poniéndolo por debajo del conocimiento científico. Y ahí muere el asunto para John Bellamy Foster y Paul Burkett. Eventualmente, o la línea que voy a desarrollar acá es que no bastaría esa respuesta, porque podríamos ampliar muchísimo más el campo temático y hacerlo más fértil y rico para la discusión, abordando el tema de la cuestión campesina en el pensamiento de Marx y Engels. Y justifico esta ampliación del campo temático en el marco de que el conocimiento del campesinado, de los pueblos indígenas, sobre la forma de trabajar la tierra guarda una enorme relación con la forma en la que estructuran su posesión de la misma. Aquí voy a enfatizar la palabra posesión porque en Marx, por lo menos ya en la última década de su pensamiento, hay una enorme diferencia entre propiedad y posesión, y así también en la forma en la que estructuran prácticas y relaciones políticas que se
vinculan con estas formas de estructurar su posesión sobre la tierra. Visto el problema en esa dimensión, habrá que preguntarse primero en realidad cuál era la posición que tenían tanto Marx como Engels en relación a la cuestión del campesinado sobre su forma de relacionarse con la tierra y desde la cual derivan ciertas prácticas sociopolíticas. Y aquí yo creo que es importante irse más atrás del Capital y, por ejemplo, analizar aquellos textos que Marx desarrolla principalmente en la década de los 50. Puntualmente yo voy a conversar sobre dos, que son la lucha de clases en Francia de 1848 a 1850 y el 18 Brumario, en donde nosotros podemos encontrar en realidad, y se asocia mucho con una lectura estratégico-relacional del Estado en las obras de Marx, una posición tensionada a la hora de referirse al campesinado en la práctica política. Pues por un lado, el campesinado francés es presentado, por ejemplo, abro comillas, incapaz de ninguna iniciativa revolucionaria, cierro comillas, y por el otro, en el mismo texto, Marx dice, abro comillas, no se les podía volver a reducir al papel pasivo y sumiso del coro, cierro comillas. Y esto dependía muchísimo del momento específico, la lucha específica, las relaciones de fuerzas que se configuraban en el marco de los movimientos populares en Francia. Lo cierto del caso es que Marx observa en determinados momentos cómo el campesinado desempeña un papel fundamental en las luchas revolucionarias y no como un segundo lugar o como un movimiento de auxilio al proletariado, sino que ocupa un lugar central en el marco de la revolución. Y este tipo de opinión también puede todavía extenderse muchísimas décadas después, cuando sale la obra de Bakunin, El estatismo y la anarquía, en 1874, donde podemos encontrar, por ejemplo, cómo el proletariado debe o necesita unir al campesinado a la lucha con el fin de propiciar una transición a una propiedad colectiva. En este sentido, campesinado y proletariado empiezan a ocupar un lugar central para la colocación de una lucha revolucionaria y de una nueva forma de cómo plantear la relación entre los seres humanos y la tierra. Un punto central en donde podríamos identificar una apertura de Marx a la cuestión campesina en beneficio, o en defensa del campesinado, se encuentra en la serie de artículos que Marx publicó en el New York Daily Tribune en 1856 a propósito de denominados la España revolucionaria, en donde Marx destaca al menos dos puntos sobre este tema que me interesa: el papel del campesinado español, tanto en la guerra contra la intervención extranjera como en las luchas internas, y también el papel en la guerra, o sea, el papel del método de guerra de guerrillas, que es en realidad el único texto en el que Marx hace una teorización sobre la guerra de guerrillas tan importante para los movimientos sociales en América Latina por la forma en la que se han configurado. Y en donde Marx critica, en el caso de él, los obreros españoles, que el Partido Revolucionario, abro comillas, el Partido Revolucionario no supo cómo enlazar los intereses del campesinado con el movimiento de las ciudades. Hecho que nos muestra la importancia de la construcción de una estrategia que vincule al campesinado en el marco de una lucha revolucionaria. Esto es especialmente importante, además, porque España no es un centro del capitalismo en cuanto tal, y más de hecho lo describe así, no es Inglaterra, no es Francia, no es la Inglaterra del desarrollo industrial, no es la Francia de las instituciones políticas modernas. No obstante, ahí Marx encuentra ya en el 56 el germen de cómo el campesinado configura o puede configurar una lucha revolucionaria para propiciar un nuevo tipo de sociedad. Otra cosa que me interesaría destacar también de la década de los 50 en este tema, donde el campesinado, la cuestión campesina o la forma en la que Marx comprende la cuestión campesina, se articula también a sus inicios de los estudios en materia de ecología, principalmente los textos de Justus von Liebig en torno a la química de los suelos, pero también es un momento en donde hay una ruptura importante, principalmente en el segundo lustro de esa década, en torno al problema de la cuestión colonial. Si bien, por ejemplo, uno de los textos que más
les encanta citar a una serie de pensadores decoloniales, por ejemplo, poscoloniales, que es el del problema de las Indias, ¿verdad? Y cómo Marx eventualmente justifica la intervención de Inglaterra en India, y señala que ahí eventualmente podría haber progreso. La segunda parte de ese lustro, que se articula mucho, por ejemplo, a sus análisis de España y sus lecturas de los textos de química de los suelos y de fertilidad de los suelos de Liebig, encontramos, por ejemplo, cómo Marx empieza también a analizar y a mostrar simpatía por la causa polaca. Engels critica la conquista francesa de Argelia. Marx publica en el New York Daily Tribune una serie de artículos que critican la represión y la explotación del pueblo irlandés por parte del pueblo inglés. Y además, ya para 1861, Marx había reformulado su posición sobre la invasión de México, mostrando lo monstruoso de este proceso de colonización. Dicho en otras palabras, la década de los 50 en el pensamiento de Marx nos parece que nos brinda un parteaguas para tratar de analizar este tipo de temas. Entonces, ¿cómo juega el Estado en esto? ¿Cómo podemos tratar de incorporar el Estado ahora en la cuestión campesina? Bueno, por un lado, el papel que juega a nivel político, y por el otro, cómo Marx muestra, en el caso inglés en específico, el proceso de expropiación de las tierras que sufre el campesinado inglés, el cual es en un primer momento violento, o Marx trata de explicarlo como una forma de violencia directa en el caso inglés, donde hay poca resistencia, a diferencia del caso francés, donde gracias, vamos a ver, debido a la Revolución Francesa de unas décadas antes, la constitución de cierto marco de institucionalidad política moderna, digamos, que propiciaba una mayor participación, ayudaba a que el campesino tuviera eventualmente un mayor margen de maniobra política y de participación política. El caso inglés no parece ser así en las obras de Marx, en la medida en que Marx muestra o constantemente dice que no hay una resistencia del campesinado, y por el otro lado lo que vemos es de parte del Estado y de la burguesía naciente y de los señores feudales que en ese momento hacen un viraje a nivel estratégico, cómo empiezan a expropiar a los campesinos de múltiples formas, violencia directa, y posteriormente o siglos después, además del robo a gran escala, lo que comenzarán a hacer es a constituir legislaciones que legitiman ese tipo de expropiaciones y robo de la tierra. Entonces, lo que comenzamos a encontrar es cómo los sectores dominantes comienzan a generar un proceso de legitimación política de sus propias prácticas económicas. Eso por un lado. En el caso de Francia, a diferencia, en la medida en que existe resistencia, Marx lo que observa es que la estrategia se enfoca más en el endeudamiento del campesinado francés. Esto a partir de una serie de impuestos, y porque además los derechos de tierra que el campesinado francés tiene en su momento post-revolución francesa lo van obligando conforme generaciones a parcelizar cada vez más la tierra, a que esta tierra cada vez produzca menos o que sea más caro producir porque menos es la tierra, se ocupa un uso más intensivo de la misma para poder generar ganancia, lo que obliga a los campesinos a endeudarse, además de pagar una serie de impuestos y de otras medidas administrativas que tiene el Estado, y pues empobrecen y se ven en la obligación de no poder, o sea, vamos, de que les hipotequen al final de cuentas sus tierras. En el caso francés analizado por Marx, nos muestra tanto la existencia de un complejo aparato institucional para la regulación del conjunto de la sociedad francesa, así como el estallido de la legitimidad de estas instituciones moderno-democráticas. No obstante, vemos también cómo en el momento en el que estalla la revolución, el Estado hace un cambio estratégico, o sea, los actores en la disputa de las relaciones de fuerza tienen que hacer un cambio, ya no del uso de la institucionalidad, sino de la violencia directa por parte de los aparatos militares. Y podemos ver cómo el Estado, dependiendo de quiénes son los actores, de cómo configuran sus fuerzas, hacen cambios de estrategia,
en torno a cómo se mantiene la cohesión del aparato estatal. Ese es el primer punto. No sé cómo tiempo. El segundo punto tiene que ver con el surgimiento de las ciudades modernas, como les decía, y este lo podemos analizar desde dos ejes. El eje número uno es el surgimiento de una agricultura industrializada o de la industrialización de la agricultura, y el segundo tiene que ver propiamente con la emergencia de las ciudades como tales. Marx coloca, y ya Emma habló de eso en la presentación pasada, el punto de la fractura metabólica tiene origen en la escisión entre el campo y la ciudad. Esto ya, vamos a ver, la escisión de la naturaleza y el ser humano había sido vista por Marx desde 1844 en los manuscritos de París. No obstante, en ese momento Marx no ha desarrollado todavía una crítica ecológica, como sí lo hace en la publicación del primer tomo del Capital, que es donde él propiamente entiende esta escisión, esta división entre la naturaleza y el ser humano como una fractura en las relaciones sociometabólicas que se producen entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces, respecto de la industrialización de la agricultura, nos encontramos en un contexto en el que los avances en el terreno de la química y posteriormente de la física de suelos, es que Marx los analiza en épocas distintas, en décadas diferentes, comienzan a hacer que los capitalistas sobreusen o sobreexploten los suelos y de esta manera consuman toda la fertilidad de los mismos. Lo que provoca, por supuesto, un uso irracional de los mismos y su agotamiento. Al mismo tiempo que, al mismo tiempo que Marx está analizando la degradación de la fertilidad del suelo por la agricultura capitalista, muestra cómo el proceso de expropiación que le permite a los capitalistas sobreusar o sobreexplotar la tierra empieza a liquidar al campesinado y los arroja a su proletarización. Entonces es un movimiento combinado en el cual expropio la tierra, la sobreexploto para generar más ganancias y al mismo tiempo para las ciudades genero una serie de habitantes supernumerarios que engrosarán las filas de las fábricas y de la industria de las ciudades. Dice Marx, la gran industria y la agricultura industrialmente explotada a gran escala operan en forma conjunta. Si en un principio se distinguen por el hecho de que la primera devasta y arruina más la fuerza de trabajo y por ende la fuerza natural del hombre, mientras que la segunda depreda en forma más directa la fuerza natural del suelo, en el curso ulterior de los sucesos ambas se estrechan la mano, puesto que el sistema industrial también extenúa a los obreros, mientras que la industria y el comercio, por su parte, procuran a la agricultura los medios para el agotamiento del suelo. De esta forma, lo que observamos es cómo industria y agricultura industrializada van de la mano en torno a la explotación de la naturaleza y la explotación de los seres humanos. El segundo eje que señalaba era el del surgimiento de las ciudades modernas, y aquí Marx y Engels muestran el impacto ecológico y cómo ese impacto ecológico se proyecta en la salud de los seres humanos con mucha mayor agudeza. Específicamente, por ejemplo, Marx en el tercer tomo del Capital analiza el problema de las deyecciones tanto industriales como humanas, es decir, los desechos que la sociedad industrial genera, y muestra cómo hay un balance distinto entre ambas, puesto que los desechos industriales le generan un coste mayor por el incremento de los precios de las materias primas, que implica no aprovechar estos desechos al capitalista, y por tanto buscan generar algún tipo de solución para tratar de evitar este encarecimiento. Sin embargo, sobre los desechos humanos en las ciudades, Marx señala, abro comillas, las deyecciones del consumo son de máxima importancia para la agricultura. En lo que se refiere a su utilización, tiene lugar un despilfarro colosal en la economía capitalista. En Londres, por ejemplo, a dicha economía no se le ocurre hacer nada mejor con el abono producido por 4,5 millones de personas que utilizarlo como ingentes costos para contaminar con él el Támesis.
sea, lo que Marx ve es en realidad algo que todavía como sociedad no hemos podido solucionar, y es el tema de qué hacemos con nuestros desechos, puesto que las ciudades son profundamente contaminadoras y productoras de una enorme cantidad de desperdicios. Engels, de hecho, dice lo mismo en su texto sobre la cuestión de la vivienda en Alemania, y que lo que nos muestra, por ejemplo, es que incluso una pequeña ciudad como Berlín, que es relativamente, o sea, él dice, incluso Berlín, que es relativamente pequeño, lleva ya por lo menos 30 años ahogándose en sus propias basuras. Este es un problema que todavía existe hoy, y cualquiera que vaya a un botadero de basura lo sabe, y como, por ejemplo, las ciudades lo que hacen es ver de qué manera colocan en la periferia la basura, o los países centrales del capitalismo hacen lo mismo, o bien que ahora se está convirtiendo en un enorme problema para la industria espacial, como fuera de nuestro planeta tenemos una enorme cantidad de desechos y no sabemos en este momento qué hacer con ellos, ¿verdad? Porque no tenemos aquí las posiciones tecnócratas no han dado resultados o soluciones completas en la medida en que el problema es estructural y no es estrictamente administrativo. De esta manera, las ciudades generan una economía del desperdicio y de la contaminación que profundiza la separación de los seres humanos con la naturaleza, en cuanto conduce al soslayamiento de los ciclos metabólicos, un ocultamiento que se da cada vez más, como yo les decía. Y por supuesto, Marx y Engels lo que critican es la ausencia de medidas para manejar este tipo de residuos, y ni siquiera Inglaterra o Alemania han podido hacerlo. Otro problema asociado al de las deyecciones es el del hacinamiento en las ciudades. Este problema interesa principalmente a Engels, quien trata, por ejemplo, de pensar en cómo en una sociedad, en una nueva sociedad poscapitalista, generaríamos una mejor distribución de la población, la cual, por supuesto, pasa primero con ver cómo resolvemos el problema de la propiedad de la tierra, de manera que sea sostenible. Al respecto de eso, hay un texto sumamente interesante, es pequeñito, de 1872, que publica Marx en el International Herald, que se llama La nacionalización de la tierra, en donde Marx señala que la nacionalización de la tierra lo que podría permitir es que nosotros regulemos los abusos que generan los individuos en el uso y el cultivo de las tierras. O sea, el control de la nación va a permitir ese tipo de planificación porque la tierra estaría para el interés social y no para el interés del capital. Yo creo que con esto aquí se muestra bastante bien la posición del pensamiento de Marx en torno a cómo también repensar a nivel político la relación con entre los seres humanos y la naturaleza. Más todavía en ese mismo texto, Marx ofrece un horizonte abierto sobre la relación entre estos procesos de nacionalización y su respectiva positivación jurídica. Ahora, necesidades imperiosas de la sociedad deben ser y serán satisfechas. Los cambios impuestos por la necesidad social se abrirán camino ellos mismos y a la larga o a la corta adaptarán la legislación a sus intereses. A mí me interesa enfatizar aquí la expresión de Marx, a la larga o a la corta, precisamente porque nos muestra algo que ya Poulantzas había dicho y Robert Jessop retoma, y es que el Estado no funciona simplemente como un aparato de una clase para dominar a otra, sino que hay un conjunto, una condensación, una correlación de fuerzas que se enfrentan y a partir de ahí se dan tensiones, las cuales además chocan con instituciones objetivas que se encuentran en la sociedad, que ponen límites, que ponen choques a estas fuerzas, que pueden ser, por supuesto, transformadas, pero que ponen este tipo de tensiones, y entonces la velocidad de una transformación legislativa o institucional dependerá, por supuesto, de la correlación de fuerzas que exista. Por eso Marx dice a la larga o a la corta, ¿verdad? En un enfoque como el que llama Jessop estratégico relacional del Estado. Omar, ¿vas cerrando? Ya puedo ir cerrando. Bueno, perdón. Sí, era una ponencia larga. Para cerrar, o cortando, y quizás después en el marco de la discusión pueda ampliar, a respecto de la expropiación colonial, vamos a ver, Marx muestra cómo en el capítulo de la acumulación originaria, la expropiación de las tierras campesinas en los centros de los en los países centrales del capitalismo juega un papel fundamental para darle surgimiento a la acumulación capitalista como la conocemos hoy.
y ahí él encuentra la fractura metabólica. No obstante, cuando él analiza el problema de las colonias, él muestra, por supuesto, el impacto ecológico que genera cómo los centros capitalistas expropian a los países periféricos de sus recursos y de sus tierras. Él se centra, por ejemplo, en el análisis de Australia, de Inglaterra, pero él indica que ahí no hay una fractura metabólica como tal. No quiere decir que no la haya, porque la tendencia del capitalismo es a eso. Esto porque la expropiación de la tierra de quienes la poseían originalmente no significa que sus nuevos poseedores se la apropien después. Estos nuevos colonos no generan propiamente la forma de acumulación capitalista que demanda la relación entre un capitalista que tiene propiedad privada o la propiedad de los medios de producción y el trabajador asalariado que no los tiene y debe vender su fuerza de trabajo. No obstante, es muy interesante cuando Marx trabaja justo el tema de la crítica a Edward Gibbon Wakefield, que él señala, Wakefield, abro comillas, asígnese a la tierra virgen por decreto gubernamental un precio independiente de la ley de la oferta y la demanda, un precio artificial que obliga al inmigrante a trabajar por salario durante un periodo más prolongado, antes de que pueda ganar el dinero suficiente para adquirir tierra y transformarse en un campesino independiente. Aquí Marx empieza a mostrar cómo es desde el Estado, y esto es fundamental para el enfoque estratégico relacional, cómo el Estado llega a resolver una serie de cosas que el capital no puede resolver, porque el capital, sus propias contradicciones demandan intervenciones extraeconómicas y por tanto es, o sea, cumple un papel fundamental en este caso en la acumulación originaria para ver de qué manera organizamos a los capitalistas que están en la pugna de nuevas tierras dentro de las colonias para que solo un grupo en específico sea el nuevo propietario de estas tierras y no sean todas las personas, porque será necesario para el desarrollo de sus ganancias la existencia de asalariados también en los países periféricos. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muy interesante. Ahora discutiremos dentro de unos minutos. La siguiente exposición es de Carol Badilla Fallas. Ella es estudiante de la maestría en filosofía y, pues bueno, la ponencia se titula La recepción de Marx desde el ecofeminismo. Entonces, adelante, Carol. Buenas. Agradezco al profesor George García y a la escuela por la oportunidad de poder presentar parte de lo que he estado investigando con respecto a esto que, bueno, el título ya lo dijo el profe, ¿verdad? La recepción de Marx desde el ecofeminismo. Ahora, mi exposición de hoy forma parte, yo no tengo presentación, mi exposición de hoy forma parte del estado de la cuestión en una investigación que realizo sobre el papel del trabajo femenino dentro de la crisis ecológica del capitalismo actual. Esto anterior para la construcción de una teoría ecofeminista marxista basada en la reproducción, sí, pero que no posee una esfera de trabajo apartada de la realidad económico-social. ¿Y por qué tendría que hablar sobre el trabajo femenino dentro del ecofeminismo? Esto no es solo para justificar lo marxista de mi aproximación. Actualmente es una necesidad del feminismo marxista aproximarse a las consecuencias económico-sociales de la destrucción ambiental. Por otro lado, en la ecología feminista y la mayoría de estudios verdes, es también necesidad de entender cómo continúa sobreviviendo el capital de sus mismas consecuencias. Un ejemplo me sirve para ilustrar mi punto. Pienso en la situación de las mujeres que son víctimas del cambio climático y la destrucción planificada del planeta. Las refugiadas climáticas, mujeres y niñas que en particular dejan sus hogares hacia futuros inciertos. Estos futuros no son tan inciertos como se nos presentan en los dramas periodísticos o en los documentales. Muchas terminan en trata, en prostitución y trabajo doméstico precarizado. El capital también se sostiene de esto. Esta realidad de la que depende una parte de la producción global está aumentando drásticamente. El nivel del mar, esto es solo un ejemplo, pero también se relaciona con sequías, huracanes, prácticamente cualquier condición que ha hecho ya insostenible la vida para estas personas en esas comunidades. Pero bueno, mi ejemplo en específico ahorita, y para que me entiendan más o menos como en qué punto quiero que los conceptos se unan, es esta de la subida del nivel del mar. El nivel del mar está subiendo a toda velocidad como una de las consecuencias del desastre ambiental,
obligando a miles de personas a desplazarse por año. Nosotros tenemos en Costa Rica ya los efectos de esto, de la subida del nivel del mar. Tenemos, según el CIMAR, la playa se inunda 42 veces por año, más o menos en Punta Arenas. Estamos hablando del centro de Punta Arenas. Y en 30 años, para el 2050, alcanzaría 391 inundaciones por año. Esto haciendo insostenible la vida de estas personas. Si ustedes lo buscan en internet, podemos ver los gráficos del mar literalmente tragándose caldera, cocal y otras islitas que están cerca también. Y esto está pasando solo en Punta Arenas. El Limón pasa una situación similar con la costa. Y esto simplemente va a hacer un desastre que ya está ocasionado, que ya se está ocasionando, pero que solo va a ir a la larga aumentando y destruyendo, por decirlo de alguna manera, las vidas de estas personas en las costas. Entonces, es algo muy, muy significativo que podemos pensar ahorita. Ahora, es cierto que para el feminismo marxista una de sus cuestiones principales son los diferentes trabajos asignados históricamente a las mujeres y su rol en la producción de valor capitalista. Y en este punto, Silvia Federici y Ludwita Scholz, por poner un ejemplo de posiciones, digamos que un poco contrarias, ellas representan, por ejemplo, tesis basadas en la teoría del trabajo de Marx y su particular análisis de las relaciones internas en el sistema económico. Pero cuando analizamos fenómenos como el anterior, cuando hablamos, por ejemplo, de las refugiadas climáticas, vemos un encuentro material entre el trabajo como mercancía y la crisis climática. Y estos puntos, entonces, deben entrar de lleno en la ética ambiental y la teoría política ecofeminista. Ahora bien, bueno, la recuperación de Marx se ha vuelto fundamental y este es el propósito de nuestra mesa, ¿no? Y desde esta recuperación, el ecofeminismo también ha tenido un lugar en el cual desarrollarse como teoría. Ariel Sali nos presenta tres conceptos para el análisis. En esta ocasión pondremos especial atención en trabajo metaindustrial y materialismo encarnado. Me puse un poco ambiciosa, es la palabra que podría usar, sobre cuánto podía exponer hoy y pensé que también me iba a dar tiempo de hablar de la dialéctica ecofeminista de las relaciones internas, pero el estudio de este tema es muy profundo y prefiero hoy hablar de trabajo metaindustrial y materialismo encarnado para, y espero aquí, supongo que también en ese sentido soy ambiciosa, hacer un segundo artículo que salga sobre la dialéctica ecofeminista de las relaciones internas, porque me parece que ese tema por sí solo es todo un debate, a pesar de que, bueno, estos temas, estos conceptos por sí solos se convierten en debates profundos. Pero bueno, pues la atención que pongo ahorita es sobre el trabajo metaindustrial y el materialismo encarnado. Ahora, el trabajo metaindustrial, esto es algo que designa Sali, ¿no? Como una actividad separada de la producción capitalista, es según Sali condición social necesaria en una política ecológica feminista. Este trabajo metaindustrial depende en gran medida del proceso histórico que viven las mujeres, desde sus infancias. Un proceso que las convierte en productoras de materia para la regeneración del planeta. Entonces, este proceso, Sali le llama materialismo encarnado y afirma que el capitalismo se sostiene en gran medida de este trabajo metaindustrial. Un trabajo que producen las mujeres directamente en su relación con la naturaleza. Ahora, yo puedo hacer bastantes críticas a esta interpretación de ella, a pesar de que pues, me gusta la interpretación. Y una de esas quizás sea la posición de las mujeres. Las mujeres como una abstracción o una generalización. A mí me suena mejor poder especificar, y en ese sentido, pues, si yo sigo hablando de las mujeres, tengo pensadas unas mujeres en mi cabeza, ¿no? Y ahí sí se me sale lo marxista de qué en específico o cuáles grupos en específico de mujeres me interesan y su relación con la naturaleza. Entonces, aquí hay una aclaración y escribí, las mujeres que quedan poco especificadas en Sali quedan mejor representadas, por ejemplo, pensando en mujeres trabajadoras de la reproducción social, en las mujeres trabajadoras de la clase baja. Digamos, una categoría que se le añada a la par de mujeres para poder diferenciarlas. ¿Por qué? Porque una parte de ellas en el mundo no necesitan aprender a hacer metatrabajo, hacer trabajo metaindustrial. Y no necesitan aprender ni realizar estas acciones, ya que pueden recargarse en otras.
y comprar y explotar su fuerza de trabajo o su cuerpo, dependiendo, ¿verdad? De para qué es que compran esa fuerza. Ahora, una primera aproximación al problema que nos ocupa hoy está guiado por las preguntas. ¿Está efectivamente el trabajo metaindustrial en una esfera separada de la producción capitalista? Si dependemos de contestar afirmativamente, ¿cuál es la relación que se establece entre el trabajo metaindustrial femenino y la crisis ecológica dentro del capitalismo? Porque aquí hay una contradicción en su argumentación. ¿En qué esfera está representado el momento del materialismo encarnado que aprenden las mujeres y sus actividades dentro de lo privado público? Ahora bien, el materialismo encarnado es una respuesta a los feminismos que pretenden dar por cumplida la labor de su política cuando las mujeres participan de la vida pública o se vuelven ellas mismas grandes capitalistas. Esto quiere decir que en el proceso de socialización, las mujeres se convierten en sostén del planeta y este es el punto epistemológico de partida para un ecofeminismo con impacto político. No tiene que ver con una romantización del proceso. No son todas las mujeres guardianas de la biodiversidad por naturaleza. Sin embargo, ¿por qué las mujeres reaccionan liderando movimientos ambientales alrededor del mundo? Y esto, Sally escribe este libro en los 90s, ella lo reedita en el 2017 e incluye ejemplos actuales de todas las organizaciones mundiales de mujeres, yo les pongo mujeres contra y mujeres a favor, porque la mayoría se llaman así, ¿no? Mujeres a favor de la vida, a favor del agua, a favor del planeta, mujeres en contra de la contaminación, en contra del desastre nuclear, en contra de las armas, que son grupos que existen desde los 70s y han venido, bueno, por decirlo así, haciendo una actividad política intensa. Entonces, la teoría verde y la teoría socialista y ecosocialista no puede ignorar el trabajo que han hecho estas mujeres históricamente. Y su omisión responde a muchas otras cosas que no tienen que ver con que ellas no estén participando directamente de los problemas y de las crisis medioambientales. Ahora, Vandana Shiva nos dice, no es ningún esencialismo femenino, es una necesidad que surge de la división sexual del trabajo. Las mujeres buscan comida, salud, agua, se encargan de los cuidados. Se les enseña esto desde hace miles de años. Todas las niñas pasan por un proceso. Cuando digo todas, no son todas, ¿verdad? Ustedes me entienden. Cuando digo todas, me refiero a se les enseña históricamente a las mujeres a cuidar. Y en este sentido, cuando un planeta está descuidado, hay una gran porción de mujeres que se dan cuenta de que es un error que tenemos que arreglar y que se tiene que intervenir. En esta medida, entonces, Sally le llama al materialismo encarnado que ella menciona, no un materialismo que sea feminist, sino un materialismo que es womanist. De una manera en la que ella dice, feminis de femu, feminus, de menos fe, y esto es un juego en una palabra que ella hace que a mí me parece bastante bonita, digamos, interesante en ese sentido. Ella dice que este materialismo encarnado entonces sería en esa medida womanist, está empoderado, por decirlo de alguna manera. Entonces, poseer este materialismo encarnado le parece a Sally una base para posicionar a las mujeres como sujetos sociales capaces de elaborar una ética ambiental cuya labor y sensibilidad política no está implicado en la industrialización y sus parcelas de tiempo administrado. En esto se acerca más al feminismo marxista. El desarrollo sostenible le parece un oxímoron, ya que la crisis solo puede ser remediada fuera del capitalismo. En cierto sentido, el argumento empieza a volverse un poco forzoso y abstracto con Sally. No podemos afirmar que la mayoría de mujeres viven en una relación alternativa con la naturaleza producto del materialismo encarnado, o no podemos decir que este proceso de materialismo encarnado, que es, se aprende, les da la condición ya de posibilidad. Y en ese sentido, ellas tampoco, por decirlo de alguna manera, nacen con la concepción interior de que tienen el nivel ético más alto para poder hablar de política ecoambiental. Ahora, el concepto de materialismo encarnado me parece sumamente útil y sintetiza una diferencia histórica de una manera que solo puede venir a enriquecer el debate feminista marxista. Y por ello yo estoy agradecida con la interpretación que hace ella. Sin embargo, nuestro materialismo encarnado aprende dentro del sistema, se aprende dentro del sistema capitalista y funciona a su favor. Y no hace que automáticamente sepamos cómo salir de esta crisis. Sin duda existen muchas mujeres en la periferia capitalista que luchan por vivir en una relación alternativa y coincido con que se convierten en referentes éticos políticos necesarios en el ecofeminismo.
Muchas mujeres buscan repetir esas conductas conscientes dentro de espacios urbanos y es un esfuerzo que no se puede despreciar. Sin embargo, ¿qué pasa con las que no? Representan una gran parte del porcentaje de mujeres que trabajan para el capital. Y en ese sentido, pensemos en las refugiadas climáticas. Pierden su tierra, sus posesiones, migran hacia las ciudades para vender su fuerza de trabajo. El mar literalmente se traga la tierra que tenían, en la que tenían su casa y su sustento. Y en este sentido, ellas no tienen una relación alternativa con la naturaleza y no pueden tenerla. Son explotadas y hacen historia en condiciones que ellas no han escogido, parafrasear un poquillo a Marx. En el artículo que corresponde a este debate, esto es porque como es un estado de la cuestión, ¿no? Pues sale, es un artículo. En el artículo que corresponde a este debate pretendo abordar un poco más la cuestión, pues considero que el materialismo encarnado es un concepto muy lleno de posibilidades para explorar las relaciones del trabajo femenino. Ahora bien, esta aproximación epistemológica de las mujeres se convierte en una de las bases para el trabajo metaindustrial, quiere decir el materialismo encarnado, ¿no? Como el prefijo meta nos indica, la intención de Sally es describir un trabajo que se encuentra más allá del proceso industrial. La conexión con la naturaleza sería una de las claves para situarlo separado del capital, ya que no funciona la misma lógica del tiempo y de dominación. Entonces Sally entra en un debate con Marx. Aquí, primero, acepta el avance, que significa el interjuego dialéctico entre la humanidad y la naturaleza que postula la teoría de él. Pero por otro lado, tiene críticas a su teoría del valor, ya que para ella aún conserva las características antropocéntricas de la lógica de dominación. Y eso se entiende mejor con la dialéctica ecofeminista de las relaciones internas, de la que no voy a hablar, pero sí, digamos que es una respuesta a la lógica binaria y a la dominación de la lógica, ¿no? Hay una y un no a, y las mujeres están en el no a, por decirlo de alguna manera, así rápido, ¿verdad? Ahora, examinemos un poco más de cerca su argumento. Para la ecofeminista, el motor del materialismo de Marx es el trabajo productivo. La construcción de la historia de la humanidad depende de este trabajo. ¿Por qué no de la reproducción? Se pregunta ella. La reproducción como condición material que ha creado la humanidad parecería empíricamente más probable que se utilice como una base. Sin embargo, en la objetividad de la subjetividad humana, es decir, la realización mediante el trabajo, hay una diferencia fundamental que se tiene dentro de las especies animales. Y en ese sentido ella dice, pues aquí se recupera un poco esta lógica de dominación. Entonces, aquí siguiendo a María Mais, observaríamos un prejuicio de la mano y el cerebro como las herramientas necesarias para crear humanidad, sin pensar en el trabajo que se realiza en el útero y en los senos, por poner un ejemplo. Añadiría yo, la mano de las mujeres y el cerebro de ellas, porque la mano y el cerebro al final no importa. Lo que importa es quién, qué parte, qué grupo de esta, por decirlo así, asociación o socialización histórica tiene y está utilizando la mano y el cerebro. Entonces, estos últimos órganos del cuerpo, me refiero al útero y a los senos y a las manos y al cerebro de las mujeres, se asocian con la naturaleza, con la irracionalidad y con lo animal, con cosas que no se pueden controlar. Y dicen, nadie comprende qué pasa dentro de las mujeres. Ahora, la segunda naturaleza de la que hablaba la Escuela de Frankfurt se desprende de las instituciones represivas que se crean en la separación de los seres humanos con la naturaleza. Pero Marx insiste en que aún lidiamos con la primera naturaleza. Tomemos un ejemplo, tomemos su ejemplo de las máquinas como naturaleza cayéndose a pedazos. Sally nos dice, quedarse en la naturaleza primero es dramatizar el predicamento humano de que aquello que el capital puso en marcha sale del control nuestro, es naturaleza que se descarrió y permanece por fuera del control consciente. Así, la conciencia que se tome debería volver a tomar el control sobre esa naturaleza que se descarrió. Nuestra socióloga se pregunta si esto fue un recurso retórico que toma Marx, más allá de una verdadera intención por aceptar la lógica binaria de dominación. Y esto ella dice, bueno, podría ser un recurso retórico ya que, qué sé yo, por el contexto en el que Marx está escribiendo, hay una necesidad de que los trabajadores valoren su trabajo y valoren el plusvalor que sale de su actividad productiva. Entonces, bueno, pues por ahí quizás el enfoque principal sea este tipo de trabajo productivo capitalista por estas mismas razones. Ahora, ¿y por qué para ella es importante? Ella tiene un concepto que
sería lo salvaje en español, ¿no? Que es como algo que se escapa de nuestro control, algo que en la lógica de dominación no puede acaparar la racionalidad humana. Y en ese sentido, ¿cómo duele? ¿Cómo les duele no poder acapararlo? Y por eso, bueno, pues ella dice, hay cosas que no se acaparan y ese es el punto central. La naturaleza funciona como un sistema que no nos rinde pleitesía, ¿sí? Sino que se desarrolló antes que nosotros. Y por ahí, bueno, pues, a mí me parece que eso es muy interesante, ¿no? Ahora dice, ya voy a terminar por aquello. Ahora dice, además, parece que en Marx la objetivación de la subjetividad femenina, este es Salé criticando a Marx, ¿no? La objetivación de la subjetividad femenina organizada por el hombre para el servicio de sus necesidades diarias pasa como un simple hecho social de corte natural. Es una condición económica de producción, justo como la naturaleza lo es. Salí se refiere a un pasaje famoso en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, cuando Marx está hablando de la propiedad privada y más adelante él habla de la relación que tienen los hombres y las mujeres. Lo que me parece un poco sospechoso porque cuando Marx utiliza comillas o inclina las palabritas, a mí, bueno, eso siempre suena como a que por ahí él está haciendo una crítica y no está hablando en un sentido completamente, como les digo, a favor de lo que está diciendo. Entonces, por ahí siento que también sale como que lee un poquillo mal. No digo que lea un poquillo mal, Dios mío, espero que no me escuche. Pero lo que digo es que en ese sentido, parecería que nosotros podríamos, porque cuando yo leí ese pasaje, yo dije, siento como que no es exactamente una naturalización per se, y quizás habría como una ironía de lo social que es esa relación y no natural. Pero bueno, esos son cosas, ¿verdad?, para tratar en el trabajo y para explorar en ese sentido. Y sería... en esa medida, el trabajo femenino pasaría a conformar parte del capital constante. Pero el trabajo productivo en la teoría marxiana no es capital constante. El capital variable se representa como la fuente de plusvalor, mientras el otro recurso parece menos significativo en la matriz productiva. Y personalmente esta crítica me parece muy importante. Estamos hablando de la posibilidad de discutir un cambio dentro del feminismo en la forma en que observamos la composición orgánica del capital en sus diferentes etapas. Siento que Sally enriquece la teoría del feminismo marxista, y por eso su aporte también me parece tan, tan importante y tan, no sé, bueno, tan revolucionario en muchos sentidos. Y luego ella dice, sí, esa soy yo. La teoría del valor implica que las actividades restaurativas y reproductivas están en la parte no productiva de la transformación de la humanidad con su entorno. Y Sally se aproxima a la crítica que nos brinda Roswitha Scholz y a la crítica que tiene un poco la teoría crítica del valor. Y luego, dice ella, hasta aquí. Ah, no, soy yo. Hasta aquí. La crítica de Sally me parece muy acertada. Pero creo que nos encontramos con un problema. Estas mismas relaciones se dan bajo el capitalismo, se dan en lucha desde dentro. Si el capitalismo necesita en la producción económica la apropiación de la naturaleza, que equivale al consumo metabólico de los cuerpos humanos mediante el trabajo, ¿no consume el cuerpo de las mujeres en esta medida? Ella afirma que las labores femeninas estarían organizadas alrededor de una lógica de reciprocidad con la naturaleza, en lugar de un control directo sobre ella. Sin embargo, la apropiación del trabajo metaindustrial por parte del capital es un hecho. Antes nos indicaba que la economía se recuesta en el plusvalor del trabajo en la interfaz humanidad-naturaleza. ¿Cómo se apropia el capital de algo que no ocurre en su interior? La crítica fuerte está en la naturalización del trabajo femenino, ya sea para silenciar su papel dentro de la producción, ya sea para exaltar su lugar como sujetas revolucionarias o portadoras de una ética ambiental. ¿Qué podríamos decir si ella también está utilizando un recurso retórico en ese sentido? ¿Y qué pasa aquí? No está la atención de los fenómenos, por ejemplo, como el de las refugiadas, ¿no? Donde convergen crisis, venta de fuerza de trabajo femenino y capital. Al inicio del capítulo quinto del Capital, dije Capital mil veces, Marx describe un trabajo productivo de manera simple. Y un poco después afirma, esta definición del trabajo productivo, tal como se desprende del punto de vista del proceso laboral simple, de ningún modo es suficiente en el caso del proceso capitalista de producción.
En esta cita encuentro un punto muy necesario de analizar, el proceso laboral simple. Y aquí, bueno, este proceso laboral parece describir el trabajo femenino, que es vital pero que no es suficiente en el proceso capitalista de producción. Pero no está fuera del capital, puede incluso convivir con él aunque esté haciendo resistencia en ese sentido. La capacidad del capital para subsumir las relaciones contradictorias a su beneficio es una de las características más voraces y efectivas que tiene este sistema. Y el ejemplo de las refugiadas vuelve a mi mente. Perder la tierra, y en esto me relaciono un poco con lo que estaba comentando Omar anteriormente, perder la tierra, perder los medios, ser fuerza de trabajo barata, producto de la crisis climática que provoca la misma fuerza destructiva del capital. Entonces no hay por dónde perder en ese sentido, el capital no tiene por dónde perder. Y bueno, si el trabajo vivo se apodera de las cosas, haciendo que éstas se conviertan en valor de uso potenciales, a valores de uso efectivos y operantes, el trabajo femenino es el medio para nuestro valor de uso diario. Solo que no hablamos aquí de hilos, sino de alimentos, de cuerpos, de regenerar la materialidad en la que se sostiene la producción de valor. Y de salir y recupera su maravilloso materialismo encarnado. Maravilloso. Pero no coincido con lo meta de su trabajo, y en este sentido, mi esfuerzo se acerca al trabajo productivo de Silvia Federici, a pesar de tener reservas con su misión del trabajo doméstico asalariado, pero bueno, eso es otro tema que se tratará, digamos que, en la investigación. Entonces sería por ahí. Bueno, muchas gracias. Una exposición muy, muy interesante y además pues muy, muy novedosa, ¿verdad? Por varios aspectos. Vamos entonces a cerrar, bueno, a cerrar la primera parte, ¿verdad?, de esta mesa redonda con la intervención de Alejandro Cristia, que se titula La vigencia de Marx en las discusiones en torno a la naturaleza y el urbanismo. Entonces, Alejandro, por favor, adelante. De acuerdo. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por la organización de este evento tan necesario. Si me permiten, voy a compartir pantalla para mostrarles una presentación. De acuerdo. A partir de los conceptos establecidos por Marx, tanto en la obra El Capital como en publicaciones póstumas, varios pensadores comenzaron a analizar y a utilizar su método para estudiar las relaciones que hay entre el espacio construido, la ciudad y la naturaleza, y cómo se afecta a esta última en los medios, de producción de la vida material. La presente charla no tiene por motivo de hacer un modelo de una ciudad ideal, sino ver cómo podemos entender los procesos de urbanización actuales a partir de esos conceptos que dejó Marx. A manera de introducción, es importante señalar algunos conceptos claves que vamos a estar, viendo y que de una u otra manera los hemos estado repasando con los compañeros y con la compañera. Las ciudades actuales tienden a erigirse según criterios de rentabilidad. Entonces, en muchos casos es más importante los valores de las rutas comerciales, del uso del suelo, que hay que sacarle el mayor provecho, que el compromiso por resolver los problemas ambientales y sociales. Estos conceptos, metabolismo social, fractura metabólica, están tanto presentes en la sociedad, en las relaciones humanas, como en las ciudades que posibilitan estas relaciones. Una de las consideraciones que me parece muy pertinente hacer en este momento es, número uno, son dos aspectos de una cuestión que tiene que ver con la dualidad. Muchos estudios tienden a caer en el error de la dualidad de los conceptos. Por ejemplo, estudiar de manera aislada los conceptos que tienen que ver con una estructura social, por así decirlo, o con relaciones. Citando a David Harvey, no se trata de la importancia de la dialéctica, no se trata tanto de estudiar objetos, sino de estudiar procesos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que por poner un ejemplo, si estudiamos capital como si fuera un objeto, una definición clásica de capital es una reserva de activos, o sea, estamos hablando de un objeto,
pero si atendemos a la dialéctica marxista, el capital es tanto una reserva de activos, o sea, un objeto, como un flujo del que se desprenden servicios y mercancías. Por eso es importante tener en cuenta esta noción de procesos y relaciones. Además, la segunda cuestión relacionada a la dualidad es lo que Henri Lefebvre o Henri Lefebvre llamaba el tercer término procedente de la historia, que es la tierra. Al caer en este juego de la dualidad, del aislamiento de los conceptos, caemos también en el grave error de invisibilizar a la naturaleza de estos conceptos. Ahora, me dispongo a hacer una... Esto es algo totalmente debatible, pero es algo que en el avance de la investigación comencé a pensar sobre el desarrollo de las ciudades actuales. Yo veo tres gestores principales en el desarrollo de las ciudades actuales. El primero es el Estado como regulador, el ente regulador que pone las reglas del juego, el que establece las reglas de lo que se puede y no se puede hacer con el suelo y con el espacio. En segundo lugar tenemos el mercado, que en muchas ocasiones es dueño, un propietario de la tierra, y es el que pone el capital para producir estos desarrollos, digamos, desarrollos habitacionales, desarrollos comerciales. Estamos hablando, que sea dicho sea de paso, de una sociedad urbana occidental, por supuesto, en un sentido general. En un tercer lugar tenemos los medios de comunicación, que se encargan de vender nuevas necesidades y que se encarga de difundir discursos que van a albergar estas nuevas construcciones. Entonces yo me pregunto, si esto es así, si estos son los tres principales gestores del desarrollo de nuestras ciudades, ¿qué pasa con el arquitecto, el planificador, el urbanista, ese ser que a veces se le gusta homologarse como Dios, como el diseñador del mundo? ¿Qué pasa con él? Bueno, la triste realidad, y digo, puede ser totalmente debatible, es que el arquitecto normalmente es sujeto a uno de estos tres gestores. No es el que pone las reglas, no es el que pone el capital y no es el que se encarga de difundir una ideología ya encontrada en el sistema de las ciudades. Entonces, con base a eso, me dispongo a hacer esas relaciones. Si la producción en general involucra un impacto ambiental, y ese impacto ambiental se necesita para el desarrollo de las ciudades, ese desarrollo de las ciudades, en una demanda incesante de capital y de modelos productivos, se encarga de replicar los procesos y aumentarlos en gran escala y comenzar el ciclo de nuevo. Los diseñadores y las ciudades en general son entonces parte de esta cuestión, de esta situación. Ahora, antes de sumergirnos propiamente en lo que tiene que ver con cómo podemos percibir estos avances de las ciudades desde la filosofía marxista, tenemos que hablar de la fase de desarrollo de la propiedad, y le hago énfasis a la separación del campo y la ciudad. Cada acción humana correspondiente a su modo de vida y convivencia están ligadas, por supuesto, al territorio. Ya en el primer capítulo de la ideología alemana, Marx y Engels exponían las tres fases de desarrollo: la tribal, la estatal y la feudal. La separación campo-ciudad es importante porque también se lleva a cabo, número uno, el comienzo o ese germen del negocio inmobiliario, de sacar provecho a la tierra que otras personas que no tienen derecho a tierra van a comenzar a trabajar para mí, para que el productor genere ese dinero. La división del trabajo y la diversificación del mismo se hace totalmente pertinente. Ahora bien, a lo largo de los siglos, los mercados se abrirían a toda clase de necesidades por conocer, pues representan un nicho para generar riqueza. Ahora menciona a Altbater, que ahora Emmanuel lo mencionó también, cito: el hombre construye su historia al transformar la sociedad, la naturaleza y a sí mismo, pero no existen límites impuestos por la naturaleza. El espacio natural es entendido como una fragmentación de materias primas que conforman los valores de cambio que dan vida y movimiento a las producciones humanas. Entonces, también transportándonos a otro de estos pensadores, Neil Smith, que es un geógrafo de inspiración marxista, nos dice que es en su aspecto más inmediato, el paisaje natural se nos presenta como el sustrato material de la vida cotidiana, el reino de los valores de uso más que el de los valores de cambio. El desarrollo del paisaje material se presenta como un proceso de producción de naturaleza. Así bien, la primera naturaleza, para resumir esto, tiene que ver con cómo el ser humano
en sus actividades para satisfacer sus necesidades básicas, ya sea agricultura, transforma la tierra para su subsistencia. Pero cuando se lleva esto a una gran escala de intercambio comercial, se hace necesario crear superávit para poder tener recursos para ese intercambio. Por lo tanto, se habla de una producción de naturaleza. La palabra la frase producción de naturaleza o segunda naturaleza la encontramos desde Cicerón hace 2000 años, cuando él hablaba de cómo el gran imperio romano comenzaba a modificar el ambiente para poner acueductos y murallas, todo para la gloria del ser humano. Entonces, Neil Smith termina con esta cuestión de la producción de la naturaleza, diciendo que lo que hay al final de este proceso es un desarrollo desigual. Y ese desarrollo desigual es la expresión geográfica de la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio a gran escala, a escala territorial. Ahora bien, para regresar un poco a Marx, Marx llega a examinar la relación entre los seres humanos y la naturaleza utilizando el concepto de metabolismo, que como ya hemos visto con las otras exposiciones, él se inspira de el proceso natural y dinámico abierto que se utiliza en la biología. El metabolismo social hace referencia a un proceso que supone la apropiación del ser humano tanto de la materia, es decir, los recursos, como de la energía, o sea, las fuerzas del trabajo, donde estos son transformados, consumidos y desechados, formando un ciclo que mantiene activa la producción al mismo tiempo que se desgasta la capacidad generativa de la tierra en dar esos recursos que necesita la producción. John Bellamy Foster, el que ya hemos hablado, inspirado por el estudio de los cuadernos de París, así como de los borradores de Marx o los Gundris, empleó el concepto de ruptura, fractura metabólica para describir este proceso de alienación que sufre el ser humano mediante este proceso. En términos generales, porque ya el compañero Manuel y también Omar se detuvieron un poco en esa cuestión de la brecha metabólica, podemos comprenderlo en manera general como una distorsión en la percepción de cómo vemos a la naturaleza, o bien un desequilibrio entre la interacción entre los seres humanos y la naturaleza mediante los procesos que alimentan la producción humana. Si antes la separación campo-ciudad suponía la división entre el trabajo comercial y el industrial de la agrícola, posteriormente se haría de nuevo una separación entre el trabajo industrial y el comercial. La constante necesidad de expandir el comercio no ha hecho más que reducir esta separación de campo y ciudad, pero ¿reducirla en qué sentido? Reducirla en el sentido en que lo urbano intenta ir hacia lo rural. O sea, para decirlo en otras palabras un poco pesimistas, todo espacio que todavía no ha conocido el concreto o el progreso humano son vistos, para el gran mercado por supuesto, como espacios todavía no urbanizados. Así que, como decía Altvater una vez más, el trabajo tiene un doble carácter. Produce valores de uso que satisfacen las necesidades de otros y produce valor de cambio. Sin embargo, la sustitución de ciclos y regímenes de tiempo-espacio naturales por ciclos, regímenes de tiempo-espacio industriales en la agricultura tiene un impacto perjudicial sobre el medio ambiente, en el natural, al igual que el construido sobre el sistema social. En otras palabras, se intenta adaptar los ciclos, tiempo-espacio naturales que se rigen por una condición natural, por así decirlo, por los regímenes tiempo-espaciales de la industria y de lo que demanda el capital para el intercambio. Ahora bien, si el capitalismo se alimenta según una lógica de circularidad de demanda de consumo infinita, basada en la reinversión de plusvalía y la creación de superávit, mientras que la naturaleza no solo no posee recursos infinitos, sino que durante este proceso se desgasta la propia renovación de los mismos, lo que implica la necesidad de expandir la industria para satisfacer todavía más la demanda, cada vez en aumento y así sucesivamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que se lleguen a perder la capacidad natural de la producción de recursos. Y hay que estar preparados para ese momento. Entonces, para resumir esta primera parte, el capital obedece a una lógica de circularidad ilimitada. Mientras que la Tierra es un planeta limitado. Por lo tanto, lo natural y el régimen del tiempo capitalista no son compatibles. Los medios que posibilitan el sistema urbano se llevan a cabo en los espacios construidos, la ciudad, por ejemplo. Este conjunto de espacios abiertos y públicos, de infraestructura vial, de arquitectura y de instituciones. Desde la transformación de la naturaleza para satisfacer las demandas de subsistencia humanas, tanto en sus ámbitos más antiguos como la agricultura, hasta las potentes industrias agrícolas de hoy en día,
ha desembocado que la especie humana abarque prácticamente todas las zonas posibles del planeta. Lefebvre, una vez más, nos dice, la naturaleza crea y no produce. Provee recursos para una actividad creativa y productiva del hombre social, pero proporciona solo valores de uso, y todo valor de uso retorna hacia la naturaleza o sirve como bien natural. Evidentemente, la tierra y la naturaleza no pueden separarse. Para Neil Smith, en el ámbito geográfico se puede llegar a entender fácilmente las contradicciones y repercusiones del sistema capitalista sobre el espacio. En otras palabras, esta situación se vuelve en el ámbito geográfico y urbano, se da el testimonio físico de estas polaridades, tanto ambientales como sociales. Este es un caso aquí en Costa Rica, como podemos ver, a un lado del río tenemos a la Carpio y el otro lado tenemos conjuntos habitacionales. El avance del negocio inmobiliario, al que se le suma la necesidad de alejarse cada vez en mayor medida de los centros de las metrópolis, donde no obstante aún se encuentra la mayoría de las fuentes laborales, han expandido a niveles acelerados la construcción de complejos habitacionales y comerciales en las periferias bajo un discurso universalizante. De esto nos vuelve a decir Lefebvre, no solo el capitalismo se adueña del espacio preexistente, la tierra, sino que tiende a producir el propio. En otras palabras, al producir el espacio también estamos produciendo la naturaleza. Cuando estamos haciendo diseños y desarrollos de los distintos lugares, la naturaleza se cuantifica, se fragmenta, queda como en regulaciones en los gobiernos locales, en planes reguladores. Por ejemplo, que un desarrollo habitacional tiene que dedicarse 20-30% a áreas comunes o áreas verdes de recreación. Esto es la naturaleza para estos desarrollos, una mera estadística para compensar una falsa ilusión de equilibrio o de desarrollo sostenible. Al principio de esta presentación nos dimos a la tarea de preguntarnos sobre el papel del arquitecto o del planificador. Para esto voy a hacer un ejemplo que tiene que ver con el sector inmobiliario. El primero es el de las nuevas ciudades y el segundo es el del mejoramiento de los cascos urbanos, como el que estamos viendo en lugares como Barrio Escalante, Curridad, pero eso no nos vamos a detener hoy. Vamos a hablar entonces del desarrollo de nuevas ciudades y por qué esto me parece importante. Esta imagen fue tomada de un libro de Richard Rogers, un arquitecto muy importante inglés que se llama Ciudades para un Pequeño Planeta, porque Richard Rogers ve la necesidad de crear nuevas ciudades que tengan relación con el ambiente. Entonces, él dice que el desarrollo de las ciudades normales prima lo que son los desechos que no retornan a la ciudad, mientras que él propone un sistema llamado la ciudad compacta sostenible, donde convergen vivienda, trabajo y ocio, para que uno no pierda tanto tiempo en la movilización y pueda reducir el impacto del vehículo privado, la polución, y al mismo tiempo desarrollamos un sentido de pertenencia con nuestra ciudad. Richard Rogers dice que la ciudad ha acabado por ser entendida como un templo para el consumismo. Pero a mí esto me parece, en cierta medida, las intenciones de Rogers son loables, por supuesto, pero en cierta manera me parece una ironía. Por lo siguiente, hay dos cosas que este tipo de modelos de ciudades no están tomando en cuenta. Número uno, no clarifica qué es ocio para esta clase de modelo. ¿Qué significa ocio? Ir al centro comercial, ir al cine, ir al parque. Eso no queda claro. Y lo que es más preocupante, según mi perspectiva, es que estos modelos no toman en cuenta la pobreza. O sea, la pobreza me refiero a la marginalidad de algunos sectores de la población, los anillos de miseria. En esta ciudad está la premisa de que las personas van a trabajar en el mismo lugar donde están viviendo y donde están entreteniéndose. Pero las personas que no tienen esa necesidad, que tienen todavía que transportarse a otros lugares para poder satisfacer sus niveles básicos de la vida, estos modelos parten de una clase de utopía donde no se toma en cuenta que existe la pobreza. Y esto no es culpa de Rogers ni de los teóricos ni de los planificadores. Es culpa, si hay que decirlo de alguna manera, en que nosotros al analizar la ciudad no estamos viendo de manera integral una integración, no sé, valga la redundancia, entre el problema ambiental y el problema social. Lo vemos desligado en cuestiones técnicas. Los planificadores y teóricos, esto es lo que proveen, técnicas, pero no parten de un análisis de conjunto de las relaciones sistémicas que condicionan la forma en que se conciben las ciudades.
Por todo esto, no es de extrañar cuando Richard Rogers dice la ciudad ha acabado por ser un templo para el consumismo. Irónicamente, el modelo que hace énfasis en el ahorro energético y el mejor aprovechamiento de los recursos no brinda una respuesta real a la raíz del problema. Por el contrario, lo que es más preocupante, supone la perduración del mismo sistema de producción que está replicando los mismos problemas que él está y otros teóricos intentan resolver en primer lugar con sus planes y desarrollos ecosostenibles. Ya, este es ya para ir terminando. En términos simples, el problema de muchos planificadores es que no ven de manera integral estos problemas, el social y el ambiental, cuestiones que sí podemos ver con el método dialéctico y de la teoría de la fractura y del metabolismo social. Por lo tanto, vale decir, la problemática ambiental es bien conocida y divulgada, pero hay que tener cuidado de no caer en lo que llamo, o algunos llaman el discurso verde, en la comercialización de los asuntos ecológicos. Porque cuando estamos comercializando con el discurso verde, estamos dándole poder a muchas de las empresas que se encargan de replicar estos problemas para que también brinden las soluciones. Soluciones que no toman en cuenta a escala global y tal vez lo que es más importante, a escala local, las personas que más perjudicadas están, como diría Mike Davis, todos los modelos de ciudades son geniales en los países de mayor producción y con mayor Producto Interno Bruto. Pero ¿y qué pasa con los países del tercer mundo? ¿Qué tanto yo puedo adaptar a los países del tercer mundo estos modelos de desarrollo si son ellos los que nos están vendiendo las materias primas baratas y los que son la fuente del extractivismo que hace que los países desarrollados sean los países desarrollados? Bueno, para ir concluyendo, porque ya me parece que me quedan como 2 minutos, las prácticas materiales no son solo el motor para el cambio, como decía David Harvey, parafraseándolo. Las prácticas materiales no son solo el motor para el cambio, sino el momento en el que todos los demás efectos y fuerzas deben converger para que el cambio sea registrado, real, experiencial y material, en vez de permanecer como imaginado o ficticio. Cabe señalar que un mundo que se presenta como globalizado, donde el sistema capitalista se ha impuesto como un orden natural y que fragmenta el entorno natural y social en el que el ser humano se desarrolla y construye su identidad, son los pocos espacios segregados, esparcidos y presuntamente perdidos los que representan una gran oportunidad para que las personas puedan construir su propio entorno ajeno a las fuerzas hegemónicas. Es la oportunidad que tienen los habitantes de lo local de apropiarse del espacio y construir nuevos discursos que cuando están puestos en relaciones con todos las demás variables del desarrollo de ciudades, puedan dar mejor cuenta sobre los problemas ambientales y sociales que estos están contribuyendo. Y finalmente, esto también se hace necesario para recuperar el espacio y hasta un punto en que, citando a Lefebvre, el valor de uso ha tenido prioridad sobre el valor de cambio. Así bien, arrancar la máscara de las cosas con el fin de desvelar las relaciones sociales, tal fue el gran logro de Marx, nos termina diciendo el filósofo y sociólogo francés. Y con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a ver. Abramos entonces un periodo de discusión, ¿verdad?, acerca de las presentaciones. No sé, bueno, entre las personas de la mesa redonda, ¿qué les interesaría discutir? ¿Qué les interesaría pues, desarrollar dentro de lo que se ha expuesto hoy? Ajá, Emanuel. No. A mí me gustaría dejar tal vez más claro el asunto de verdad de la brecha metabólica, porque me parece que es un concepto central en el pensamiento marxista, precisamente para entender la relación del ser humano con la naturaleza, ¿verdad? Podríamos decir entonces que la brecha metabólica es un proceso irreparable e interdependiente en el metabolismo social, ¿verdad? Y que es muy importante recuperarlo en este contexto que vivimos actual,
no solamente en el mundo de la pandemia, sino sobre todo en el mundo post-pandémico, para vislumbrar desde el pensamiento ecológico una nueva forma de relacionarnos con el medio como tal. Podríamos decir con Foster, ¿verdad?, que el metabolismo es importante, esta noción de metabolismo social en Marx, ¿verdad?, porque no hay una separación tan radical entre naturaleza y sociedad, que creo que es en efecto lo que plantea Moore cuando habla sobre naturaleza humana y extrahumana, o cuando plantea que en el capitalismo se plantea una suerte de segunda naturaleza y habla sobre las four chips, ¿verdad?, sobre las naturalezas baratas, y precisamente se entrelaza con lo que apuntaba la compañera Carol, que me pareció una excelente exposición, por cierto, felicidades, sobre el trabajo femenino como tal, ¿verdad? Cuando precisamente Moore habla en sus textos sobre cómo el trabajo de mujer es simplemente visto desde la teoría del valor como un producto subalterno del capitalismo, ¿verdad? Entonces, me parece que el asunto de la fractura metabólica es central, y también la postura de que en efecto no es una cuestión estrictamente dualista, ¿verdad?, como lo plantea Moore, sino que es en efecto monista en un sentido de comprensión dialéctica. Es decir, en el metabolismo de Marx no hay una separación entre ser humano y naturaleza, es decir, están conjuntos. Y precisamente lo que hace que en el capitalismo se explote naturaleza y se crea un modelo extractivista a un nivel extremo como el que vivimos, es esa separación radical, casi que epistémica, ¿verdad?, entre ser humano y naturaleza, y que en efecto hay que plantear otra línea de investigación en esta línea, y que, como varias veces dije en el curso, me parece que también deben de trabajar, como ya lo plantearon también Omar y de una forma u otra Ale, el asunto de alienación, ¿verdad?, esa alienación entre ser humano y naturaleza, que es lo que está implícitamente relacionado con la idea de que nos separamos y que creamos una así, naturaleza o una segunda naturaleza, y en efecto no tenemos una conjunción o un metabolismo real con las estructuras naturales del mundo. Bueno, mientras se animan, tal vez otra cuestión que podría ser interesante de indicar acá, ¿verdad?, es cómo efectivamente, toda esta elaboración, todos estos desarrollos que se hacen respecto de la crítica del capital, ¿no?, parten de lo que sería una crítica de la forma valor, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente en sentido de que el valor sigue una lógica de abstracción, una lógica cuantitativa, ¿no?, que priva a lo material, que priva a la naturaleza, ¿verdad?, al mundo, de características fundamentales para centrarse simplemente en su aspecto cuantitativo y fundamentalmente en las posibilidades de generar ganancia. Entonces, en ese sentido, es muy, muy importante esta reivindicación del papel de la naturaleza, o digámoslo de otro modo, del papel que juega la riqueza como un concepto mucho más genérico frente al concepto de valor. O sea, la riqueza fundamentalmente nos remite a un campo de valores de uso, ¿verdad? Y acá esto es fundamental. El sistema del capital lo que trata es sobre valor, ¿verdad?, y precisamente en tanto que el campo de los valores de uso, dentro de los cuales pues podemos hablar de esos bienes baratos que señalaban, ¿verdad?, eso se encuentra ahí fuera, ¿verdad? Por eso precisamente pues Marx no lo aborda, habla acerca de las condiciones de reproducción, sobre todo en el tomo segundo, y bueno, dentro de esas condiciones de reproducción pues se encuentra todo este tipo de trabajo que no es remunerado, ¿verdad?, que históricamente se ha relegado a las mujeres, ¿verdad?, así como otras funciones también para la reproducción social. Acá entonces creo que lo importante o la cuestión que me gustaría resaltar efectivamente es cómo
cuando hablamos de temas como el, como los que tienen que ver con el cuidado, con la, vamos a ver, con ese trabajo doméstico, digamos, no remunerado, al igual que respecto de la naturaleza, estamos hablando de precondiciones, estamos hablando de, digamos, de aspectos que se dan muchas veces por supuestos, pero que en realidad sin las condiciones necesarias en esos campos, sin esas condiciones materiales, pues toda la abstracción en la que se fundamenta la forma valor, pues simplemente no pueden operar, ¿no? Entonces, en esa medida, creo que es fundamental señalar que la crítica del valor que se hace claramente en el Capital, que Marx hace en su libro El Capital, tiene, y no sé si esto vaya a ser polémico o no, digamos, tiene una implicación fundamental, que es que no se puede ser, digamos, seguidor de la teoría de Marx hoy en día, si a la vez no se es de algún modo ecologista y si no se es de algún modo también feminista, ¿no? Ese puede ser también un tema interesante. No sé qué les parece. Yo en efecto comparto la posición, George, y por supuesto matizándola en el sentido de no cualquier feminismo y no cualquier ecologismo, pues precisamente creo que la línea de conversación de las cuatro personas que estamos acá ha sido puntuar, por ejemplo, qué tipo de ecologismo, y Carol también nos apunta a un ecofeminismo bastante específico. Pienso, por ejemplo, recientemente, y creo que es un buen momento también para que desde la academia se piense lo que acaba de ocurrir en Bolivia, ¿no? Cuando, por ejemplo, no solo hay un golpe de Estado legitimado por la OEA, sino también por una serie de pensadores latinoamericanos que se reivindican como feministas y ecologistas, ¿no? Y recientemente, por ejemplo, leía un texto en el que personas importantes como Silvia Rivera Cusicanqui o incluso el mismo Raúl Civechi quedan mal parados en el marco de los últimos resultados que se dan en Bolivia, precisamente porque tomaron en su momento posturas en defensa de el golpe de Estado que perpetraron los sectores neoliberales y no pentecostales de Bolivia, y que sin lugar a dudas nos coloca, creo, en un terreno de muchísima importancia, de precisamente, por lo menos lo que hacemos como profesionales de filosofía, de tratar de contribuir con ciertos marcos categoriales o con marcos teóricos que posibiliten reflexiones críticas y en este sentido también radicales como las que creo que hemos intentado colocar el día de hoy. Sí, concuerdo. Ahora, tal vez yo sería un poco más reservado, ¿no? En el sentido de que yo lo que podría señalar dentro de mi posición teórica es, digamos, que los temas y problemas del feminismo, bueno, sobre todo, ¿verdad?, pues son cosas que se resuelven dentro del campo de ese movimiento social, ¿verdad?, y su teoría. Yo lo que puedo señalar es que dentro del pensamiento de Marx y dentro de la tradición socialista hay que asumirlos, ¿verdad? Hay que, pues, además porque ya están ahí desde siempre. Entonces, digamos, yo no les diría qué tipo de feminismo, etcétera. Sí, solamente, ¿verdad?, que es necesario incorporar esa problemática, digamos, de un modo sistemático en el abordaje, si es que por lo menos queremos pensar desde esa crítica del valor, ¿no? A mí me parece también central la idea de que, digamos, el ecologismo tiene que ir desde una crítica, no solamente al valor, al capital como tal. Me parece que además hay que denunciar ciertas contradicciones, por decirlo así, en el ecologismo verde, por decirlo de alguna forma,
o en el capitalismo verde, en el sentido de que solamente se puede plantear una verdadera crítica o una verdadera, un verdadero pensamiento ecologista dentro de un modo, dentro de un modo de producción no capitalista, ¿verdad? Ya sea desde un ecofeminismo, desde un ecosocialismo, pero a mí me parece una contradicción hablar de pensamiento ecologista centrado todavía en un modo de producción capitalista por los efectos que ha tenido, ¿verdad? El modo de producción capitalista sobre el planeta, que son visibles. Y en ese sentido también es importante, creo que meter aquí la discusión, ¿verdad? Que también trabajamos bastante en el curso, sobre capitalceno versus antropoceno, ¿verdad? Porque se suele mucho representar la idea de que el culpable de que el planeta esté rumbo a un colapso ecológico es el ser humano, como una abstracción total y general, cuando en efecto lo que se tiene que enunciar es que son las relaciones capitalistas de producción, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando, los responsables verdaderos de esta situación de crisis planetaria que estamos viviendo y que seguiremos viviendo estas décadas. Entonces yo creo que también habría que puntuar en ese sentido la responsabilidad concreta de actores sociales, de actores políticos, sobre todo, ¿verdad? De empresas, etcétera, en el desastre ecológico. Que muchas veces, ¿verdad? Este capitalismo verde, esta noción como ecoamigable de ciertas nociones del capitalismo y del pensamiento ecológico, terminan como sustrayendo esa cuestión estrictamente económica del problema ecológico y que además me parece que pueden terminar en pensamientos, en cuestiones ecofascistas, es decir, en idea de que lo mejor es que el ser humano desaparezca para que el planeta, digamos, como entre comillas, restaurar y elimine ese virus maligno que somos los seres humanos. Entonces, también eso podría ser un tema muy interesante de explorar en el ámbito de pensamiento, digamos, del marxismo ecológico como tal. Carol, Alejandro, si quieren, si no, pues... Sí, no, en mi caso, yo tengo sentimientos encontrados al respecto, porque yo siempre he tenido esta reacción personal, ¿verdad? O rechazo, por así decirlo, entre cuando se dicen los muchos tal, los muchos feminismos, los muchos marxismos, a veces se cae en este error de la fragmentación social para defender ciertas posturas que se les olvidan como los denominadores comunes. En efecto, coincido con usted, George, en que cuestiones como ambientalismo o feminismo en general están de alguna manera implícitos en la teoría marxista. Pero si lo estamos posicionando ahora con nuestros problemas actuales, y con esta pluralidad de discursos que en muchos casos provienen de la misma fuente, por ejemplo, varios discursos encontrados a partir de Marx, pues se hace demasiado conflictivo hasta el punto que yo no veo, sinceramente yo no veo, siendo pesimista, una salida que pueda beneficiar ni al planeta ni a los movimientos. Pero bueno, mi posición en esto sí es un poco pesimista. Y más que todo sería eso. Ok, y no sé si Carol quiere hacer alguna intervención. No, en ese sentido me parece que no. Estoy bien. Entiendo el punto de los muchos feminismos, porque entonces el punto es cómo vamos a construir nosotros una política si las opiniones son tan dispares. ¿En qué sentido se encuentra un punto de unión que mueva grandes masas de personas? ¿Qué sé yo? Que es como la intención de salir del capitalismo o luchar por salir del capitalismo. Pero aquí el punto es que hay muchos discursos que son usurpadores en ese sentido de cómo se puede hacer una ética política. Y ya yo les digo, llega un punto en donde, por ejemplo, en el feminismo se ve un...
feminismo que está basado en que las mujeres participen de la vida pública y ellas mismas participen del capital y se conviertan en propietarias. Y en ese sentido, hay una gran mayoría de mujeres que no participan de eso y que no tienen esas aspiraciones. Entonces, nosotros, al poner yo en específico de quién estoy hablando, de cuáles mujeres estoy hablando, estoy pensando en la forma de la producción del valor, de la venta de fuerza de trabajo barata, que se deriva de esas problemáticas en específico con estos grupos sociales. Entonces, a mi parecer, la teoría, y en ese sentido la teoría ecologista, que no necesariamente tengo que ponerle feminismo a la par, la teoría ecologista que se pretenda, en ese sentido, hacer una lucha material y real, y no una lucha conceptual, una lucha material y real, necesita incorporar estas problemáticas en las que conecta crisis, cambio climático, venta de fuerza de trabajo y las mujeres, como siempre, marginadas. Entonces, por ahí, a mí me parece que es más importante a que yo venga hoy a hablar de cómo las mujeres son las guardianas de la diversidad, porque la madre tierra es una madre tierra una, y entonces yo estoy conectada con la luna, y todo esto, ¿verdad? Que aunque a mí me parece que no hace ningún daño, en realidad esconde por ahí una romantización del proceso que se vive con la tierra. Entonces no es tan fácil como especificarlo a que las mujeres nacen con esta forma interior de cómo salvar la tierra, sino de cómo, gracias a la crisis capitalista que nosotros tenemos en este momento, está la trata, está la prostitución, está la venta de fuerza de trabajo femenina precarizada, y cómo esto es un ciclo que se mantiene. ¿Qué podemos hacer nosotros para que en una ética ecofeminista y en una política que influya realmente dentro de esos movimientos estén metidas estas temáticas? Porque ya que las mujeres estén silenciadas en la historia es un tema viejo, pero que estén silenciadas de los problemas modernos que les afectan directamente está ahí, ¿verdad? Es algo que existe. Entonces, por el momento, apenas, imagínense, yo aquí no estoy representando a ninguna de estas mujeres refugiadas climáticas, estoy haciendo que en un espacio como la academia hablemos de esa problemática y de ellas, ¿sí? Entonces, eso que parece tan pequeño, que podría no ser una acción concreta, una acción práctica mía, es simplemente la forma en la que empiezan a entrar en el debate de estas cosas. Entonces, por ahí, imagínense, es un paso demasiado pequeño, pero hay que hacerlo. No podemos simplemente decir, las mujeres pueden salvar el planeta. Sí, hay que hacerlo de esta forma en específico. Y mi formación primero es de feminismo marxista, antes que de ecofeminismo, por la naturaleza de lo que estudié y aprendí. Entonces, cuando yo me acerco al ecofeminismo como una alternativa para encontrar sujetos, qué sé yo, o sujetos, como dice Saleh, políticos que necesitan crear una ética real que luche contra el capital, una ética ambiental que luche contra el capital. Cuando yo me acerco con mis lentes, por decirlo de alguna forma, que ya están pasados por la teoría de Marx, me encuentro con que estas abstracciones que suenan como un recurso retórico, que la misma Saleh está diciendo que Marx lo hace, pero ella también, estos mismos recursos retóricos no nos están beneficiando. Y uno de esos recursos retóricos es esto, ¿no? Encontrar puntos en común que tienen en la lucha. Nosotros estamos abriendo brecha, porque en este sentido el análisis es dialéctico. Y cuando es dialéctico, quiere decir que es amplio. Cuando es amplio, quiere decir que es realmente amplio. Entonces, es duro encontrar un solo sujeto revolucionario que funcione. Eso no pegó. Y ahora nosotros estamos buscando alternativas, no de sujetos revolucionarios, porque yo no me atrevería a decir eso. Yo no voy a obligar a estas personas, a estas refugiadas climáticas, a que se alcen en contra del sistema, si apenas si pueden sobrevivir. O sea, el punto de esto es, aquí, en el espacio de la academia, en esta jornada de filosofía, donde nosotros estamos discutiendo todos estos temas, aquí están incluidas las problemáticas de las mujeres. Entonces, eso ya para mí es un pequeño aporte que se hace desde el feminismo marxista y el ecofeminismo. Y nosotras podemos tomarnos en Marx, que eso es un agradecimiento que yo tengo en la teoría, pero hay muchas mujeres que ya crearon conceptos más ricos, más amplios para analizar eso. Y en ese sentido, por ejemplo, está el materialismo encarnado de Saleh, que me gusta mucho, y otros temas por ahí. Entonces, bueno, por ahí más o menos.
Ok, bueno, intervenciones del auditorio, el público. Abrimos entonces. ¿Quién pide la palabra? Si me lo permiten, compañeros. Adelante, claro, claro. Perfecto. Primero que nada, agradecerles a todos la exposición. Me llamó mucho la atención el tema de esta mesa y por eso justamente decidí escucharlos. Y particularmente destaco la magnífica participación de esta muchacha Carol Badilla. No solamente demuestra dominio, sino que ha tratado un tema fundamental a mi juicio. Y es que, como Jorge perfectamente sabe, como George perfectamente sabe, dentro de la composición orgánica del capital, que lo mencionó previamente Carol, la naturaleza entra específicamente en el aspecto de los medios de producción, particularmente como materia prima. Y eso está excelente, lo han señalado muy bien. Como materia prima, el capitalismo hace una reducción de la importancia que tiene la naturaleza para la subsistencia del ser humano. Y en ese sentido, el tema medioambiental, desde un punto de vista no necesariamente marxista, sino sobre todo socialista, en realidad más integral, más rico, si se quiere. En tanto, el marxismo es uno de los posibles socialismos, el menos más importante, pero el tema es fundamentalmente de carácter antropológico, y eso es lo que quiero destacar. Ahora, la destrucción del medio ambiente desarrolla en el mismo lenguaje del tomo primero del capital patologías. Y quisiera justamente, dado que han considerado el tema medioambiental, en el sentido en que lo han considerado, que reflexionen sobre el tema de las patologías asociadas a la reducción de la naturaleza a simplemente fuente de materia prima como efecto fundamental sobre el ser humano, que es el tema, a final de cuentas, o lo que es el eje de las temáticas o de los abordajes filosóficos. Entonces, nuevamente, Carol, la felicito. Un saludo particularmente a Manuel. Y quisiera escucharlos. Bueno, empiezo yo. No sé si alguno quiere hablar precisamente sobre ese tema antes, Omar, o Carol, o Ale. O si no, empiezo yo. Bueno, a mí me parece que sí, en efecto, considerar a la naturaleza como la materia prima donde prácticamente el capital saca todos los recursos, ¿verdad? Es fundamental en el sentido de que sin naturaleza no habría capital, ¿verdad? Incluso ahí podríamos retrotraernos a la acumulación originaria de capital, que a mí me parece que, bueno, en ese sentido Dulce lo trabaja muy bien cuando explica que sin ese proceso de colonización que hubo en América, el capitalismo no hubiera tomado como base los recursos para su apropiación originaria de capital. Y en ese sentido, en efecto, según una problematización de la naturaleza como fuente de los recursos del capitalismo, no podríamos avanzar mucho en el ámbito de lo que explicaba ahora el profesor George sobre la teoría de la forma de valor, ¿verdad? Porque en efecto, y el mismo Marx lo sostiene y lo explica muy bien, el capitalismo destruye sus dos grandes fuentes, por decirlo así, para decirlo en un lenguaje más rico, de riqueza, ¿verdad? Que es el ser humano y la naturaleza. Entonces, en efecto, no podemos obviar esa condición antropológica, por decirlo así, del capitalismo que es predatoria de los recursos naturales. Entonces, en efecto, es importante siempre tomar ese análisis. Por eso mencionaba antes de que no es posible imaginar un futuro posible sin, incluso pospandémico, sin plantear nuestro modo de producción, sin plantear nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, y tiene que ser un mundo post-socialista, pero un post-capitalista. Es decir, tiene que ser un mundo donde la apropiación de la naturaleza no sea en beneficio de la concentración absoluta de riqueza. Entonces, para poder hablar, por lo menos de mi perspectiva, de un mundo post-pandémico, tenemos que también hablar de una, primero, para mí, de una justicia social humana, en el sentido de que hay que redistribuir la riqueza de una forma u otra.
Es decir, no podemos seguir con, no, como especie, digamos, como tal, antropológicamente, no podemos seguir concentrando la riqueza en tan pocas manos como lo hemos hecho durante los últimos 200 años, por decirlo así. Y además necesitamos plantear otra relación con los recursos como tal, digamos, con la naturaleza como tal. Pero, en efecto, si seguimos con esta pésima distribución de la riqueza, de cómo manejamos los recursos como tal entre nosotros, en efecto, inconscientemente, por decirlo de alguna forma, vamos a seguir explotando la naturaleza. Porque, en efecto, es la forma como socializamos los recursos y la forma como, de una forma u otra, mantenemos un modo de producción con lo natural que subyace el problema. Me parece que habría que estudiar muchísimo más a fondo, ¿verdad?, el problema de alienación de la naturaleza, ¿verdad?, y también de alienación social, en este sentido que tenemos los humanos de nosotros mismos, para plantear un futuro postcapitalista, ¿verdad?, donde sean otras formas, ya sean socialismos, ya sean ecofeminismos, etcétera, pero futuros donde, en efecto, ya la relación del humano con la naturaleza se trastoque completamente, donde ya no veamos a la naturaleza simplemente como materia prima para la reproducción del capital. Diría Jason Moore en un ejemplo muy bonito que pone en el texto que dimos en el curso, Capitalismo en la Red de la Vida, Capitalism on Wealth Life, ahí, perdón, en inglés, raro, dice Moore que un ejemplo muy interesante, el capitalista cuando ve cuando ve un bosque, cuando entra un bosque, en lugar de apreciar, digamos, la belleza intrínseca del bosque, ¿verdad?, la belleza intrínseca que le ofrece la naturaleza, lo que hace nada más es ver billetes y ver cuánta plata puede sacar de ese bosque que está. En lugar de apreciar, digamos, el valor, por decirlo así, de la naturaleza, lo que hace es simplemente, por decirlo de alguna forma, ver la reproducción de capital que hay ahí. Entonces creo que, poniendo ese ejemplo, es el punto que quisiera dejar claro, digamos, hasta que esa visión mercantilista de su naturaleza no cambie, es muy difícil, digamos, a nivel antropológico incluso, a nivel de alienación como tal del ser humano, hasta que no rompamos con esa brecha metabólica, queramos ver, entonces es muy posible que nuestra interacción con la naturaleza no cambie de todo, incluso en otro modelo socioeconómico. Y eso implica, ¿verdad?, revisar precisamente esa condición antropológica del ser humano con el entorno. No sé si alguien más quiere aportar. Yo podría. Adelante. Don Germán, gracias por la pregunta. A propósito del tema de las patologías, quisiera hacer cuando menos dos referencias de épocas distintas. La primera está descrita por Marx ampliamente en el tomo 1 del Capital, cuando analiza, por ejemplo, el surgimiento de las leyes fabriles, específicamente la cuestión de la sanidad pública. Él observa cómo, en primer lugar, el hacinamiento y posteriormente la configuración de las fábricas como tales generan una serie de problemas como, por ejemplo, bueno, múltiples enfermedades que se asocian a la falta de ventilación. Aquí es interesantísimo el papel, o sea, una de las cosas que a mí más me interesa analizar, que es cómo administra esto el Estado, ¿verdad? De lo que, por cierto, Foucault ha desarrollado gran parte de su obra, pero que en Marx ya se encontraba, precisamente porque las propias contradicciones del capitalismo hacen que, aunque no haya propiamente un movimiento organizado que le imponga resistencia o procure su revolución, hablamos de los inicios de la era industrial, en donde todavía el proletariado no se ha organizado como tal o no hay ningún movimiento históricamente que se manifieste con una fuerza tal que puede ir en contra del capitalismo, si los mismos capitalistas incluso entran en tensiones o una parte del aparato administrativo del Estado busca contener las contradicciones con el fin de mantener la coexistencia de la sociedad como tal. Entonces, en este sentido es impresionante ver las transcripciones de informes
de peritos y de inspectores de salud respecto de los problemas que se dan en las fábricas, la muerte de los niños, las muertes de las mujeres, la muerte de los obreros en las minas por múltiples enfermedades. Eso es una. Y creo que una que de pronto en este país se ha estudiado menos es la que tiene que ver con un pequeño escrito de Marx que se llama Cerca del suicidio, en donde el autor, bueno, reseña muchos temas, principalmente asociados con el tema de la mujer, por cierto, que ha sido de los temas más tratados o más mencionados en la conferencia de hoy que coloca Carol. Pero Marx lo centra, por ejemplo, o sea, cómo hay una relación entre el suicidio y la emergencia de las ciudades y la ausencia de condiciones vitales fundamentales como educación, salud, etcétera, porque esta legislación fabril inicial básicamente se reduce, y es una cosa que Marx critica, a la forma en la que se pintan las paredes o tratar de generar un mínimo de ventilación en las fábricas, pero no profundiza como tal todas las necesidades de salud de la población. Aquí, por ejemplo, es súper interesante el extracto que hace Marx de el jefe de la Oficina Inglesa de Sanidad, John Simon, cuando dice, abro comillas, mientras los propios obreros no estén efectivamente en condiciones de lograr por la fuerza esa justicia sanitaria, tampoco podrán esperar, a pesar de las presuntas intenciones del legislador, ayuda efectiva alguna por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir estas leyes de la policía sanitaria, cierro comillas. Entonces es muy llamativo cómo, por ejemplo, en la época no es solo Marx como intelectual crítico, sino que las propias contradicciones del capitalismo hacen que, con mayor o menor medida, porque aquí, por ejemplo, también pueden jugar los sentimientos religiosos o los sentimientos del gremio de las personas que se han dedicado a la salud en esta época, ¿verdad? ¿Cómo posicionan este interés porque los obreros que sufren y que mueren y que son hiperexplotados tengan este marco de condiciones para su reproducción vital? Ok, bueno, no sé si Carol o Alejandro tiene algo que agregar. No, yo por mi parte no creo que voy a aportar más de lo que ya han dicho. Ok, válido, claro. ¿Carol? Sí, bueno, no, igual los compañeros contestaron muy bien. Me parece que esto de la composición orgánica del capital, donde la materia, donde una de los recursos es la naturaleza, es uno, como estaba diciendo Germán, es uno de los puntos más importantes cuando nosotros hablamos de una posible construcción ética. Porque aquí el punto no es solo que nosotros especulemos sobre esto, sino esto genera algún tipo de impacto ético, social. ¿Podemos incluir esto? ¿Podemos enseñar esto que estamos explicando aquí a los demás para que comprendan cuál es el sentido de la crítica de que estamos haciendo en esta mesa hoy? Y en ese sentido intentar heredar otro mundo. Y para esto, bueno, nosotros lo vimos, los propios animales salen como un recurso, que es un medio de trabajo que se utiliza. Y con solo eso, por ejemplo, nosotros tenemos todo ya un debate de derechos de los animales, por un lado. Entonces, el hecho de que la composición orgánica del capital, este juego de capital constante y variable, se modifique, por ejemplo, con la pregunta de, ¿es el trabajo femenino capital constante? ¿Realmente lo es? Es capital variable, ¿verdad? Solamente esto abre todo un espectro de posibilidades. Y nosotros ni siquiera estamos, por ejemplo, mencionando en la mesa esto de los derechos de los animales. Pero una de las principales ideas de la ecología es que nosotros convivimos como seres humanos en un entorno natural en el que no estamos en una pirámide encima de ellos. Y funcionamos circularmente, por decirlo de alguna manera. Tenemos una conexión que no está en sentido piramidal, sino que es una relación. Y en ese sentido, por ejemplo, la propia composición orgánica del capital, en donde los animales son un medio de trabajo, también entraría en discusión. Entonces, ¿qué compone al final? ¿Cómo funciona esa composición orgánica al final? Eso es un tema que me parece muy interesante
Y también es un tema que amplía en ese aspecto el debate de qué compone entonces, cómo se compone el sistema de producción. ¿Por qué? Porque de lo que está compuesto son las partes que se supone que al final tenemos que ver cómo cambian para, qué sé yo, eliminar en ese sentido este sistema. Entonces, por ahí, bueno, pues me parece muy interesante y muy importante. Ok, bueno, la discusión está muy interesante, pero ya ahorita tenemos que dar paso a la conferencia de cierre de hoy. Entonces, tenemos por ahí una intervención de la compañera Ana. Por favor, adelante. Hola, sí, voy a tratar de ser muy puntual. ¿Me escuchan? Yo sí. Ok. Bueno, es que no estoy para nada de acuerdo con la forma en que se abordó, por ejemplo, la postura de Cusicanqui, Sibechi y Raquel Gutiérrez respecto a su crítica al MAS. Y bueno, creo que es muy, muy complicado de abordar, pero definitivamente no son posturas que se puedan homologar a un negacionismo del golpe, ¿verdad? Ni ponerlas, por ejemplo, a la parte de declaraciones como las que hizo Segato, Rita Segato, quien sí comparó a Evo Morales con Bolsonaro y demás. Pero pienso que las visiones críticas de estas mujeres y además intelectuales como Huáscar Salazar, por ejemplo, señalaron el utilitarismo que hizo el MAS respecto a otros ciclos de luchas y otros horizontes, como los nombran, que estaban mucho más allá del movimiento al socialismo y que el MAS no era además líder de estas movilizaciones. Lo que era el MAS en el 2006 era una oportunidad, digamos, de abrir la institucionalidad del Estado a estos sectores que ya venían impulsando desde sus luchas transformaciones y que después de varios procesos y toma y demes, ¿verdad?, con las fuerzas de la élite bolivariana, lo que sucede además con la Asamblea Constituyente, pasa que para sostenerse en el poder este partido pues decide de moverse del lugar donde había sido colocado y empieza a ser, ¿verdad?, un mediador del antagonismo social, una muestra más del progresismo latinoamericano, podría decirse. Y creo que ante esta coyuntura, o sea, lo importante que quisiera nada más decir es que Gutiérrez y al lado de otras marxistas mexicanas y guatemaltecas construyen actualmente una teorización en clave común, que también es en clave marxista, de la revolución y de la transformación social, que plantea muchas preguntas, por ejemplo, respecto a las escalas espaciotemporales del marxismo y que plantea una visión distinta también de la ecología política y cuestiones que, por ejemplo, para García Liniera o otras izquierdas más ortodoxas son meros intentos quijotescos o pequeñeces, ¿verdad?, que no importan porque no alcanzan tal vez escalas nacionales o más sistémicas de transformación, pero bueno, esto ya ha sido bastante criticado por otros marxistas, entre ellos Federici, De Angelis, Máximo De Angelis, por ejemplo, con su crítica al modelo, a lo que él considera falacia de modelo. Esto lo ha rescatado también Lucía Linsalata, y en fin, yo creo que esto se feminismos y ecologismos que sí son marxistas, no dejan de serlo por señalar críticas puntuales al socialismo y no dejan de pautar también nuevas posibilidades para pensar como la transformación social de la mano de grupos, sobre todo de mujeres. Ese sería mi comentario. Ok. Bueno, no sé si alguien quiere referirse. Omar. Tenemos una distancia interpretativa, sobre todo porque una parte de la intelectualidad que ahora publica, ¿no?, a raíz de la vuelta al MAS en el poder, lanza ahora su crítica contra estos intelectuales que en su momento no mantuvieron un cuadro, ¿no?, de defensa ante un proyecto social. Y en donde uno podría colocar siempre dos escenarios de discusión, la que vamos a tener hacia afuera y la que vamos a tener hacia adentro. Esto porque del movimiento mismo, esto porque juegan múltiples fuerzas sociales que se aprovechan de los discursos que eventualmente hagamos. Yo creo que esto es algo a colocar. Yo no entraría, o vamos a ver, o sea, en esta parte creo que tengo una distancia con Ana, y que la he externado no solo a nivel de conversa, sino en otro tipo de espacios, respecto de cómo ciertos críticos o intelectuales críticos latinoamericanos están analizando los movimientos sociales o cómo participan de los mismos en el área, en la región.
Eso por un lado. No obstante, por supuesto, puedo tener toda la adherencia y comparto el segundo bloque del argumento respecto de las lecturas y respecto de las nuevas formas de organización y las nuevas maneras de entender y formas de entender desde el marxismo, desde intelectuales contemporáneos, cómo también entender esto. Pero, por supuesto, yo no me voy a poner aquí a defender a Raúl Civechi o a Silvia Rivera Cusicanqui. Creo que también hay otra importante cantidad de intelectuales, no necesariamente académicos, además, que nos están ofreciendo una relectura de lo que está ocurriendo en Bolivia y lo que ocurrió hace 11 meses. Ok. Bueno, les agradezco a todas las personas expositoras, también al público, ¿verdad?, por esta actividad que me pareció, soy parte obviamente interesada, pero me pareció muy, muy productiva, y pues bueno, nos estamos viendo entonces. Y me estaban diciendo que no hay mesa redonda, conferencia de cierre hoy. Tenía entendido que sí, pero bueno. No, George, esta es la actividad de cierre del día de hoy. Ok. Precisamente, okay. Estaríamos retomando más bien las jornadas el lunes a las 10:30 de la mañana y con varias intervenciones de profesores o estudiantes de la Universidad, de Universidades Colombianas y de la Universidad de Costa Rica, como sale en el programa. Sí, no hay. Este es el cierre, George. Está bien. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes. Estén bien.